momento siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. De premios, gracias a la chula, porque miren, esta mañana queremos que te ganes dos deliciosas canastas de salsita la chula. Sabor que mereces ser descubierto. Para participar solo tenés que darle like a que a la página de la chula El Salvador, así de fácil, y luego ir a la página de Oro El Salvador y poner un comentario que diga quiero ganarme la canasta de salsita la chula y listo. Bien que empezamos, ¿sabes? Empezamos. Hoy, 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 hoy. Pero de lo mejor, reemos juntitos los dos. No quiero oír más lamentos. Estamos felices porque mañana se casan allá en Ciclavel. Yo diría. ¡Woo! Gracias, y aparte de eso, gracias. Hoy cumpleaños mi santo padre. Y vamos a regalar la chula. Tres cosas que nos emocionan. Ahí está. Entonces, lo primero que tiene que hacer es irse a la fanpage de La Chula El Salvador. Ahí la tiene en pantallita. Se va ahí y posteriormente se va, por favor, a la fanpage de Hola El Salvador. Y en nuestro en vivo, usted comenta quiero ganarme la canasta, ¿sí? Y ahí vamos a sacar un ganador junto con el chef. Y si usted sale sorteado, si usted sale ganador de la canasta de salsita La Chula con frijolito La Chula, pues se viene de 2 a 4 de la tarde para reclamar su canasta. Y así ya la tiene en su poder y hace todas las recetas que aquí le damos nosotros o más. Mejor todavía, ¿verdad? Que nos manden las recetas que ellos hacen, ¿verdad? Que pongan ahí. Yo hago lasaña con salsita La Chula ranchera. Yo hago pollo en salsa con la salsita de queso de La Chula. Porque hay variedad, hay de carne, de ranchera. Queso, hongos, así que una gran variedad para que usted pueda elegir todos esos platillos. ¿Sabes qué? Es lo mejor, que vos vas a encontrar entre 200, 300, 400 comentarios. Eso significa que si usted es uno de... Yo creo que entre más puede escribir, más oportunidades tiene de ganar, ¿o no? Claro, sí, por supuesto. Oye, oye. Y pone como 10 veces y sale su nombre ahí, pues... Ya es ganador, porque nosotros así ponemos un montón de papelitos, hasta el 500 hemos puesto por si acaso, y siempre sacamos números altos, así que... Porque rebotan los números. Pendientes, porque vamos a estar en nuestro en vivo más adelante junto a La Chula para regalarles a ustedes todo esto rico. Ahora se está preguntando dónde está Henry, más adelante vamos a tener noticias de él, porque se fue con la familia de Carlos Ospirina, así como yo ayer, para conocer cualquiera de los puntos de salud que ellos van a estar colocando. Así que usted siempre manténgase pendiente de la señal de Canal 12, sobre todo de El Salvador, porque más adelante vamos a estar haciendo enlaces y teniendo noticias de Henry Urbina para ver con quién se fue. Vamos a ver, yo creo que se fue con Clarisa. Sí. Se me hace que se fue con la Clari. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, es como no lo veo solo a Henry. A Henry, sí, no le gusta nunca andar acá. Nunca lo vemos solo a Henry. Lo vemos bien acompañado. Pero miren, celebrando parte de la vida, gracias a La Chula y por supuesto a Cardio Aspirina, que también se hace. Henry se fue junto a él, no sé quién se fue con quién. Yo creo que le dio envidia verte allá con la gente. Y como es tan rico estar apretaditos con ustedes, que se abrace, compartir, que te digan, miren, una foto para el Facebook. Es como lo más delicioso. Así que bueno, queremos disfrutar junto a usted estas tres horas. Muchas cosas vamos a tener que informarles este día, aparte de esta receta deliciosa, temáticas importantes que informar y, por supuesto, espectáculos. Hoy es Jeans Day, Ana Yancy Clavel. Hoy es Jeans Day. Hoy es Jeans Day y muchas empresas también hacen el Jeans Day. ¿Por qué? No, mira, porque... ¿no te acordás cuando estudiabas que era el Jeans Day? Ah, pero era súper chido. Yo, por lo menos, decían viernes de Jeans Day, pero si querías llegar de jeans, tenías que pagar una cora. Si no llegabas con tu uniforme. ¿Qué? No sé si solamente lo hacían en mí. No, sí, creo que sí. Solamente lo hacían en el mío. Díganme que no, por favor, porque me voy a sentir mal. No, creo porque que si sí. Porque si no tenías la cora, tenías que llegar con tu uniforme.
Pero los que querían llegar de jeans podían llegar con la camisa así, la de física, con el jeans, pero pagabas una cora. Era jeans day. Pero tenías que pagar. Lo que te quería... Creo que se lo voy. Me siento mal. Pero era súper emocionante ir de jeans porque uno se ponía como... El jeans más pegadito, era como que hiciera mixto. Pero ¿por qué te lo ponías pegadito? Ajá. ¿Vos estudiaste solo niña? No, en colegio de niñas y después uno mixto. Ah, ya entiendo por qué te lo ponías pegadito. Y me gustaba, y ayer me estaba acordando, fíjense, con unas amigas en la noche, de que me acuerdo que cuando me enrollaba la falda para que se me viera más corta. Yo sé que ninguna niña hizo eso. Mentiras, papi, si me estás viendo en tu cumpleaños no te estoy confesando eso. Yo nunca lo hice. Yo sí lo hice, me doblaba la... ¿Saben que mi falda era un rollo aquí en la panza? Y como yo era la última en comprar el uniforme de educación física, solo quedaba talla L, ¿verdad? Entonces eran campanas como las que tiene Georgina, pero nada pegadito de las piernas, sino que eran todo me quedaba grande, flojo, y todas mis amigas me decían, mira, Ana Yancy, ¿y por qué no la agarras? Y yo, no, la verdad es que no quiero agarrar, pero la cosa se me bajaba, ¿me entendés? Porque era talla L y nunca en mi vida la agarré. O sea... Esa malicia, amiga, que te empezó a los 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, a mí me empezó quizás a los 16. No, a mí me empezó la malicia tarde, pero yo estoy segura que usted que está allá en casita está diciendo, ay, ya me acordé de mi juventud. Porque en Instagram. La ropa, los zapatos, eso es bien complicado con la mujer. Yo no tuve hermanas, solo hermanos. En Instagram. Pero de igual forma dan dolor de cabeza. ¿Qué te parece si le regalamos... a los ¿qué? Que etiqueten a su hermano en la foto que vamos a poner? ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, sí. Vamos a poner una foto de hermanos. Ya la vamos a subir y se la vamos a enseñar. En Instagram, ojo, en Instagram, @olaelsalvador-1. 12. No sé por qué digo 1 siempre. -12. Usted lo va a poder encontrar y ahí va a tener que etiquetar a su hermano. A sus hermanos. Si tiene 7, pues que los etiquete y que sí, porque la puerta si son de más bola. De. Si son como yo, que somos 5 mujeres, etiqueta a las 5. Sí. Ella sí, aunque una me tiene bloqueada. O sea, nos hablamos, pero una vez que nos peleamos me bloqueó, ya nunca la volví a agregar. Ni ella a mí. No te como creo. Como hablamos por FaceTime, ya le voy a reclamar y voy a decir, ajá. Ya no, ahorita lo voy a reclamar, pero bueno. Ese va a ser el tema entonces. Buenísimo. Más adelante. Más, mira, tenemos buenos invitados para este tema, te voy a decir. Buenos invitados. Y también queremos contarles que si usted tiene alguna emergencia o quiere desde ya prevenir, por supuesto que tiene que buscar a los más confiables. Así es, porque si usted tiene alguna emergencia médica, debe de confiar en el Hospital Climosal, quienes desde 1978 se han esforzado por brindar los mejores cuidados y atención médica que necesitamos. Y todos esos años les han permitido ser pioneros en servicios de salud y emergencias 24 horas al día, los 7 días de la semana, asegurándonos profesionalismo, tecnología de punta y una gran, pero gran variedad de servicios que están enfocados en mejorar nuestra salud. Así que recuerde que tu familia merece lo mejor. Por eso, ya sea de forma preventiva o una emergencia, confía en Hospital Climosal. Para más información, anota el número para que haga también su cita médica al 2228-8877. 2228-8877 de Hospital Climosal. Y con esta buena información, hacemos nuestra primera pausa. Regresamos con más de Hola, Salvador. Siempre juntos disfrutaremos.
de amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Es Bayer. Muchas gracias. Y es que, miren, definitivamente perdonar es bueno para el corazón. Por supuesto, Georgina. Mira, ayer yo estaba en Plaza Morazán y me da curiosidad saber dónde se encuentra Henry ahorita, porque no creo que esté solo, lo mencionábamos al principio, sí, no creo que esté solo, creo que está bien acompañado junto con Cardioaspirina también, que tiene expertos en la salud. Henry, buenos días. Bonjour, ¿cómo amanecieron las pupusas por esos lados, chicos? ¿Cómo amanecieron las ventas? ¿Cómo amaneció todo? Y esas colitas que se van a ir haciendo después de este enlace, porque es completamente gratis. Cuéntenos. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Qué gusto saludarlas. Estamos, miren, en el centro de San Salvador, exactamente en la Plaza Morazán, acompañando a Cardioaspirina con sus puntos de salud, donde sin costo alguno un profesional de la salud está realizando chequeos de riesgo cardiovascular. Y bueno, estoy con Clarisa, que andamos por acá saludando a todas las personas y trayendo mucha salud. Sí. Hola, ¿qué tal allá en el estudio? ¿Cómo están? Pues recordemos que las enfermedades del corazón, Henry, son el número uno de muertes, son la razón número uno de muertes alrededor del mundo, pero un infarto se puede prevenir. Así que los invitamos a acercarse para que, además de su examen gratuito, conozca los factores y causas involucradas en el proceso de enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, así que mire, si usted tiene alguna sospecha de que el corazón ahí le puede fallar, lo invitamos para que se venga a hacer un chequeo. Y mire, también lo invitamos a que esté pendiente de la programación de Canal 12 para enterarse dónde estará el punto de salud de Cardioaspirina la próxima semana. Y recuerde, por lo que más amas, cuídese con Cardioaspirina, es de Bayer. Y bueno, los invitamos también a que vean todas las personas que se han venido desde temprano acá a la Plaza Morazán, mi estimado Clarisa, y para que vean cómo se están chequeando por acá. Recordemos que esta es completamente gratis, el chequeo es completamente gratis, así que acérquese a Plaza Morazán para hacerse su chequeo de presión. Y bueno, nos vamos a acercar para que vean cuáles son los chequeos que se están realizando por acá. Como ya les dijimos, hay profesionales en la salud y hay personas que vienen a preguntar qué necesitan. No necesitan nada, solo se tienen que venir a acercar para conocer cómo está la salud de su corazón. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Santos Benjamín Lizama. Don Santos, le pregunto, ¿de casualidad usted sabe si está en riesgo de algún infarto? No, por ahorita no, pero es mejor prevenir. Eso, y por eso Cardioaspirina ha traído estos puntos para que usted se pueda chequear, y lo mejor de todo es que es gratis, ¿oye? Ok, gracias. Perfecto, así que ahí lo dejamos ya casi con los profesionales que va a pasar por ahí. Muy bien, vamos a entrevistar a otra persona más. Dígame su nombre. Vilma. Vilma, ¿qué tal? ¿Hace cuánto usted no se chequea? Hace 2 años. ¿Hace 2 años? ¿Sabía usted que este chequeo tiene que ser constante para evitar algún problema con el corazón? Sí, exacto. Incluso me han evitado muchas cosas de grasa, pero de vez en cuando yo me las como. Tiene que venir, así que la felicito por estar acá y continuemos así, chequeándonos cada momento. Así que continuemos, vamos a entrevistar a uno de los profesionales de la salud para que nos cuente cómo es el proceso. Douglas, ¿qué tal? Muy bien, por acá estamos con Cardioaspirina, realizando lo que es la chequea de presión, invitando a todas las personas que se acerquen por acá para que se tomen su presión arterial. ¿Desde qué horas están acá? Desde las 8 de la mañana. ¿Y hasta qué horas van a estar acá? Vamos a estar hasta las 11 de la mañana por acá en el parque, en la Plaza Morazón. Mira, Douglas, quiero que me contes un poco el proceso. Las personas vienen y muchas veces tenemos miedo que nos digan, ay, usted puede padecer un infarto, pero bueno, hay que evitarlo porque se puede prevenir, ¿verdad? Correcto. La manera más fácil de evitarlo es estando en un constante seguimiento, tomando la presión, chequeando signos de alarma, que son cefaleas, náuseas, mareos, y lo que es controlar el peso y nuestro colesterol. Ok, y eso es lo que están chequeando en este momento, ¿verdad? La toma de presión a la señora Laura Valencia y la toma de peso. Perfecto.
Bueno, y la señora Laura ya le dieron la recomendación y así van pasando muchas personas. Así que si ustedes nos están viendo allá en casa, mi estimada Clarisa, les hacemos la invitación para que vengan a Plaza Morazán. Así que acérquense, es completamente gratis y ya no pierda más su tiempo. Por supuesto, así que gracias a Cardio Aspirina. Más adelante hacemos un enlace con ustedes para contarles cómo vamos y por aquí los esperamos. Así que véngase a chequear el corazón. Don es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Es Bayer. Muy bien. Buenísimo. Gracias, Henry, Clarisa, por llevarnos toda la información de cardioaspirina. Ahí están, mira, hasta las 11 de la mañana van a estar ahí por si usted se quiere hacer ese chequeo de la presión arterial, le toman el peso. Yo estuve ahí y le dan también todos los datos y algunas recomendaciones para que usted las tenga en cuenta y puede llegar en familia. Puede llegar en familia con sus hijos para que se tomen también la presión arterial. Perfecto. Y bueno, de la plaza, del downtown, del centro de San Salvador, nos vamos hasta La Paz. ¿Te parece? Hasta ¿y qué ocurrió en La Paz? A un parque acuático que yo sé que muchos han ido y han disfrutado. Han ido en familia, han ido en pareja, han ido entre amigos a pasarla bien. ¿De qué se trata? Bueno, Juan Carlos nos trae la siguiente nota. Familia de Hola El Salvador, hoy andamos en Zacatecoluca, La Paz, porque los queremos invitar a que usted continúe conociendo los rincones mágicos de nuestro país, El Salvador. Por eso, hoy nos venimos a conocer el Turicentro Ichan Michen en este departamento que cuenta con 43 manzanas de terreno y saben lo mejor, es agua que nace acá. Vamos a conocerlo. Entre este espectáculo de árboles, se disfruta parte del Turicentro Ichan Michen. Abajo la historia no es diferente. El nombre de este lugar significa Cueva de los Peces, y la verdad es que no cuesta entender el porqué. Observe nada más que dicha. ¿Qué podemos encontrar acá, Morena? En este parque, pues más que todo, se trata de una sana recreación en familia, ¿verdad? Contamos con 5 piscinas, estanques de nacimiento, ¿verdad? Agua pura, tenemos el servicio de merenderos, de cabañas, todo lo que ustedes necesiten para pasar un día en familia, nosotros contamos con ello. ¿Sabía usted que el municipio de Zacatecoluca cuenta con abundante agua subterránea, proveniente de las faldas del volcán Chinchontepec en San Vicente? Y justamente el parque acuático Ichan Michen es el que posee la mayor concentración de agua. Por esos motivos aquí se puede observar cómo brota el agua de las profundidades de la tierra en diversas piscinas y nacimientos, suministrada también por los ríos cercanos. Donde quiera que usted vaya encuentra agua, usted ya se dio cuenta de eso, tenemos muchos nacimientos y eso es lo bonito de este parque, ¿verdad? El cual hay que destacar también que está rodeado de muchas fincas en las que se produce el mango. Razones suficientes para que los salvadoreños disfruten de este tesoro mágico y para que usted lo ponga en su lista de destinos por conocer. Miren, y por acá me encontré con unas amigas, Ana y Rosa. Vamos a comenzar por aquí con Rosa para que me cuente cómo la está pasando. A ver. Muy bien, nos gusta el agua, dándonos un paseíto por aquí, visitando mi país. ¿Desde dónde nos visita usted? A Boston, Massachusetts. Ah, o sea que se dio un rato libre. Pues claro, ya tenía años de no venir. Ana, ¿con quiénes se vino a disfrutar hoy? Con mi hermana, mi hermano, mi cuñada. Ay, qué bueno. Cuénteme, ¿qué es lo que más le ha gustado también, Ana? Bueno, me ha gustado porque el agua está bien fresca. Está bien sabrosa para venirse a bañar, venir a disfrutar aquí a Chamiche. Véngase para acá, nos vamos a tomar una foto aquí los tres juntos. Del recuerdo, a ver. Así se disfruta.
Aquí los merenderos no pueden faltar, para los que en todo momento el hambre los acompaña. Eso y varias historias que esconde Ichang Michen. Bueno, llegamos por fin a la zona cultural de este lugar, acá donde se cuentan esas historias tan famosas de nuestro país, sobre todo el Cipitillo y la Ciguanaba. Morena, cuéntame un poquito más acerca de esto. Hoy nos encontramos en el estanque del tradicional Cipitillo. Sí. Ustedes lo pueden ver, lo tenemos al fondo, es uno de nuestros personajes mitológicos. Este parque se caracteriza por contar con ese misterio, ¿verdad? Contamos también con el estanque de la Ciguanaba, que es la mamá del Cipitillo, ¿verdad? La invitación es para que vengan, disfruten de estos nacimientos de agua. Realmente invita para meterse y darse un chapuzón. Eso le iba a decir, ¿se puede meter aquí la gente, verdad? Claro que sí, están con toda la libertad. Si usted se fija, el parque tiene nacimientos por todos lados y todos están abiertos al público para que puedan disfrutar de estas frescas aguas. Justo ahorita estamos viendo unas imágenes del agua, cómo se ve totalmente transparente, limpia, acá no hay error. No, completamente limpia porque es agua nacida, ¿verdad? Es agua que está corriendo constantemente y eso permite que sean tan cristalinas. Ubicado a 52 kilómetros de San Salvador, es un viaje que vale la pena realizar. El parque está abierto los 7 días de la semana. Recordarles que la entrada es únicamente de unos 50 por persona. Los niños menores de 6 años, adultos mayores de 60, personas con discapacidad, ellos entran completamente gratis. Para que disfrute la belleza natural del pulgarcito de América. Imágenes, Juan Baquerano. Para Hola El Salvador, Juan Celada. ¡Wow! ¡Qué linda imagen! Qué linda imagen, imagínate todas las bellezas naturales que tenemos aquí en El Salvador, que muchas personas hemos tenido oportunidad de visitar y que también tenemos que compartir. Imagínate hermanas lejanas que vienen y bueno, yo estoy segura que también muchas personas que aman ser parte de El Salvador y disfrutan de todo esto son muy pocas, fíjate, y por eso decimos que El Salvador no se quiebra y no hay dónde ir. No, es porque realmente no hemos descubierto, no hemos ampliado tanto. Así que, Juanca, tenés tarea ardua sí, para ir a visitar muchos lugares y poder darnos Ichang Michen significa morada de los pececitos. Y tal cual, peces hermosos. Y significa morada de los pececitos. Y ahí veíamos en el reportaje las imágenes que nos ofrecía Juan Carlos, que también había pececitos, pero viste que de diferentes colores. Anaranjado, había uno que se miraba como celeste, habían diferentes y me llama celestito la atención porque Ichang Michen también se caracteriza por esos estanques, por las leyendas que justamente nos contaba Juan Carlos con la experta también que estaba en ese centro turístico, el Cipitillo, la leyenda del Cipitillo que tenía en el estanque del Cipitillo. Ajá. Y también de la Ciguanaba, así que si usted no conoce puede ir, unos 50, tengo entendido que cuesta la entrada. Y creo que también se cobra parqueo como $1, así que usted puede ir, si no ha ido para conocer, es una belleza, es una reserva natural y hay que cuidarla, hay que conservarla y explorarla. Así es, y estoy segura que también tiene que ir a visitar San Miguel, porque usted tiene que ver ese progreso de las calles asfaltadas, las reformas en el Barraza, las cámaras de seguridad y muchos proyectos también que hacen a los migueleños hoy muchísimo más felices. Así que usted ya sabe quién está gobernando en grande, la Alcaldía Municipal de San Miguel. La Alcaldía Municipal de San Miguel está haciendo acciones en grande. Obras en grande es trabajo del alcalde Miguel Pereira, gobernando en grande las acciones del sistema de limpieza y campañas de concientización también a los migueleños, hacen de San Miguel una ciudad limpia. Y eso es gracias a la Alcaldía Municipal de San Miguel. Acciones en grande, obras en grande, gobernando en grande. Alcaldía Municipal de San Miguel. Hay que visitar San Miguel, amiga. Tenemos que visitarlo, por supuesto. Sí, hombre. No me vayas a decir hasta el carnaval de San Miguel, porque esperanos de que hasta noviembre, no. Está fregado, ¿eh? Sí, está fregado, tenemos que ir antes. Necesitamos ese calorcito de San Miguel. Ese y bueno, vacation.
Hey, mira, más adelante. Por cierto. Ay, sí, antes que se me olvide, ¿verdad? Ajá. Porque ya ahorita lo iba a mencionar. Por favor. Ana Yancy, menciónelo. Esta es la publicación que tenemos ya en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram, para que usted comente, etiqueta a todos sus hermanos, para que se lleve un pastel. Pero miren, no a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Sino a sus hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque se va a poder ganar. Lo etiqueta en esta publicación. Ahí van a ver a tres hermanitos abrazándose. Tarán, ahí están, quiero ver, ahí. Ahí está, ahí en medio, a la par de Juan Carlos, esa. Ahí solamente etiqueta a sus hermanos. Qué bonito. Si tiene tres, si tiene siete, si tiene, o cualquiera, no sé. Etiquete todos sus hermanos y va a estar participando por un pastel más adelante. Porque traemos este hermano de sangre. Sí, hermana Georgina, ¿por qué? Sí, porque hermana Georgina va a ver. Pues sí, así que. Ya tú sabes. Así que bueno, ahí está. Para que al final poder disfrutar de un delicioso pastel ahí a los hermanos que puedan ser parte de. Pero, adivina quiénes están acá. Ay, yo sé. Yo sé, los que nos van a ayudar a desarrollar este tema. No quiero decirlo todavía porque quiero que sea sorpresa. Pero desde ya los puede buscar a través de sus redes sociales. Ya en El Salvador. Va. Arroba en El Salvador, que es bajo. 12. Ahí está. Pausa, volvemos. Siempre contigo está nuestra señal en todo. Estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, con tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Un hermano es para toda la vida. Ay, te amarra. Desde que estás chiquito, comienzan ahí a empezar a conocerse, conviven juntos, aprenden a convivir, pelean, hacen un montón de cosas más. Y hoy nos van a contar toda su experiencia y el amor entre hermanos. Estamos listos, Ángel, para la terapia psicológica. Castallo, Grupo La Calle, chicos. Mira, de verdad te hace piojitos, Beto. Sí, o aquí, es paja. No, o... aquí tenemos ese. Hey, nuestro hermano siempre, ¿verdad? Prevalece. Mira, hay cosas que solo entre hermanos podemos entender. O sea, porque nos damos duro, pero nos amamos. Y estoy segura que ya mucha gente dice, puchica, sí, es que a mí me pasa eso con mi hermana. Y hasta ya de viejo hay muchas personas. Espérate. Porque al principio estábamos hablando de que no. Pero hay muchas personas, miren, si me veo así demacrada, les quiero contar un paréntesis, es que Lana Yancy puso la canción con la que iba a entrar el día de mañana. Ustedes, porque la nosotras las madrinas, escuchado. Entonces me puse a llorar, entonces medio me tuve que volver a poner las pestañas. No, pero fin siempre te ve guapa, siempre te ve guapa. Por cierto, entonces, los hermanos vienen y aunque no importa la edad, nos amamos a pesar de los errores, a pesar de las regadas. Nos pegamos una salvada de bichos y también ya de viejos, vean, nos cubrimos ahí. Pero cuéntenos para ustedes qué es, para cada uno de ustedes, el amor de hermano. Bueno, buenos días a todos. Antes de todo, a todo El Salvador, de que siempre está pendiente de ese programa. Sí, el amor de hermano, yo creo que es algo de que a pesar de que nos pueda... que en momentos nos agarremos por A o B motivo, pero siempre tenemos ese amor incondicional, porque siempre la familia es lo que va a estar siempre, va a prevalecer ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, en las buenas y en las malas, siempre está ese amor de hermano, ¿verdad? Que siempre va a estar ahí. Sí, como lo dice, vea, mi hermano, es lo que debe de prevalecer. Poniendo de ejemplo, nosotros hemos crecido, hemos llevado de la mano lo familiar con lo, también la parte del trabajo. Entonces, eso marca también una línea, porque tenés que aprender a convivir en el aspecto del trabajo y también en el aspecto familiar. A veces separar hay algunos... Separar las dos cosas. Aprender a separarlo. Y es que eso es. ¿Ustedes por qué trabajan juntos? Sí, trabajan juntos. Ajá. Se han guardado secretos.
así. Ah, sí. Bueno. Sus señoras no lo van a saber. Puede ser, pero yo creo que entre hermanos siempre hay esa confianza de que yo creo que todo eso se... Bueno, aunque con Javi, fíjate que es bien curioso. Porque Javi hace... es nuestro chocolatito hermoso que le mandamos un beso allá, al otro lado. Fíjate que es bien curioso porque hasta hace poco siempre hemos tenido la confianza los tres hermanos de contarnos todo, pero hace poco nos dimos cuenta de que cuando iba a estudiar, arriba de la casa hay un taller. Entonces nos contaron: hey, si vos aquí te venías a esconder cuando no entrabas a clase, hasta nos dimos cuenta hasta hace poco. Yo creo que son de algunos de los secuestros. Javi se iba a esconder ahí. Que a veces llegaba tarde al colegio y no lo dejaban entrar, y porque no lo regañaran en la casa, se quedaba escondido en el taller. Pero hasta hace poco nos dimos cuenta. Después de 20 años, pues. Mirá, lo logró ocultar. Y es que, bueno, hay complicidades. ¿Hay alguna anécdota que ustedes tengan de eso de friquearte a lo buen salvadoreño? De friquearte, de ver a tu hermano en algún... de alguna manera, puede ser en un accidente, puede ser como papá, puede ser como... Cuando se casa, o sea, verlo llorar. ¿Qué momento a vos, Beto, te ha conmovido y te ha marcado de tus hermanos? Puede ser de Ángel o de cualquiera de los míos. Fíjate que hubo un momento bien yuca, teníamos como 15 años, o sea, hace 2 años. Entonces, no, ya fue hace ya bastante. Estábamos en la playa. Hace un par de días. Fíjate que estábamos en la playa y ese es un momento que no se me va a olvidar jamás, porque estábamos en la playa, estábamos ahí disfrutando y molestábamos. Me lleva el mar, y jugando con el mar. Entonces, en una de esas, a Ángel se lo estaba llevando la corriente y a mí también, pero como yo soy más pata larga, me logré prender ahí con la uña, ¿va? De la arena, y me logré salir. Así es. Gran uña. Entonces. Eso es lo peor. Mira, fíjate que se lo llevó el mar y yo no hallaba qué hacer, corría para un lado. ¡Ey, ayúdenme, que mi hermano! Esa agonía de que ya, pues ya estaba en las últimas. Entro al rancho donde estaba la familia y el guardián de ahí del rancho era salvavidas también. Entonces ese man salió de un disparado. Solo para cohete. Y cuando llegó, se tiró a la playa y lo logró encontrar a este salió, pero morado, man. Que ya, yo creo que ese dice que ya miraba ya a San Pedro, ya. No voy a llorar, pues tranquilo. Y cabal. Se emociona. Se emociona. No, cómo no, si este ya estaba más allá. Acontecimiento, ¿qué? No, sí, ey, sí, ya estaba allá en el otro lado. Ajá. Y lo sacan, y ¿sabes qué fue lo único que lo reanimó? Nada, no reaccionaba. Ay, Ángel. Un beso. Tráigale soda. Y se levanta como por arte de magia. Como yo le voy a decir un beso. Ay, no. Mío y un abrazo. No sé, men. No, con la soda se levanta. Pero sí, ya estaba, pero morado. Sí, los lobos, sí. Ya iba para el otro ¿Y lado. ¿Qué pensaste? No, hombre, que se iba ya. Pero que, o sea, tuvieron que haber. O sea, lo que voy es que tuvo que pasar algo en tu corazón. No, o en tu mente. De mi hermano, o sea, ¿qué? No, que no estar con él, o sea, no sé, porque ponerle de que parece para esas épocas, era de que como yo visitaba a mi mamá me atendía como rey, y cuando Ángel visitaba a mi papá, y es como un medio celito que se da en esa edad, pero no, ahí se te olvida toda esa onda, y creo que es un momento que vos sentís, no. Vos pensaste que le estabas perdiendo, pues. Sí, pues. Que ya no ibas a regresar a la casa. Y hoy nos reímos de la anécdota, pero. ¿Y no lloraste? No, porque cuando ya salió, ya todo bien tranquilo, y Ángel, no, pues hoy siento así, los voy a invitar a comer. No, hombre, guarda tu billetillo, le decíamos, guarda. Tus colones. Y el día siguiente. En la semana siguiente, hey, ¿te acordás que la semana pasada nos ibas a invitar a comer? Nah, no molesten, hoy ya no. Hoy ya no. El momento agónico. ¿Y tú y tu anécdota que te ha marcado así una cosa? Uy, fíjate que varias, pero quizás de las que me puedo acordar ahorita, cuando estábamos pequeños, vea, tal vez la situación económica no era tan buena. Y Javi tenía la ilusión de ir a la feria, vea, y no había, pues, cómo ir, vea.
No había colones. No había colones no había en ese colones. Momento, pues. De alguna manera pude rebuscarme, conseguirlo y lo le hice, ¿verdad? Ese sueño en ese momento de él, de poderlo llevar a la feria y poderlo subir a la rueda con las limitantes, ¿verdad? Que había en ese momento. Quizás son de las anécdotas, ¿verdad? Que puedo si ahorita recordar. Si vos decís, recordar. Uy, hice eso por mis hermanos. Sí. Ajá. Aunque hoy él ya no se acuerda de eso. Miren, yo creo que ustedes han pasado bastante tiempo juntos, sobre todo porque también trabajan juntos. ¿Qué aprendizaje te ha dejado tu hermano y viceversa? Incluyendo a Javi también. ¿Qué aprendizaje no, han Javi no aprendido está aquí. De ellos? No, fíjate que yo creo que admiro de mis hermanos, de ambos, de que son bien perseverantes, son bien disciplinados en lo que hacen. Y creo que esa comunión de tenernos la confianza de que si alguien está teniendo un error, decirnos, porque yo creo que nadie mejor que la familia o tu hermano te puede dar un mejor consejo, porque sabemos de que no va a ser un consejo hipócrita. Y es eso, pues, de que tenemos esa confianza entre hermanos de decirnos, hey, la estás regando en esto, o felicitarnos si también en algo la estamos haciendo bien también, ¿verdad? Pues yo puedo decir, tal vez de mi hermano, de Beto, admiro mucho ese entusiasmo por hacer cosas siempre, estar creando, eso de empujar, por ejemplo, en lo del grupo, ¿verdad? Él es de los que empuja, es de los que está siempre buscando qué hacer de nuevo, qué inyectarle la energía, pues que, bueno, todo eso proviene de él, ¿verdad? Entonces son de las cosas que yo admiro de él. La dirección creativa. Correcto. Es sí. El director creativo. Así tengo yo a mi directora de arte también. Y el hambre, pues. Y el hambre. Para ganar los colones. Los colones. Mira, fíjate que cuando hablamos de hermanos, hay cosas que suceden. Y es que hasta tenemos bromas como internas. Que solo los hermanos se entienden. Sus apodos. Los apodos. ¿Cuáles son sus apodos? ¿Tienen apodos? No tienen apodos. A mí no me ponen de eso. Contanos. Pero verlos en otros roles como hermanos, porque creo que a medida que vamos creciendo, vamos viendo unos hermanos que, puchica, es mamá, es papá. Sí. Es ya no solamente soy yo, ¿verdad? Sino sí, que sí. Es como hoy tiene alguien a quien cuidar y por ende. Tú amas lo que él ama y abrazas lo que él abraza, ves a sus hijos y decías como, no, es que es mi sobrina, es mi sobrino y por cierto, Beto va a ser papá. ¡Eso! ¡De una nena! Sí, de una nena. ¿Esa es segunda? Es un niño y ese sería mi segundo hijo y va a ser niña. Oh. Es niño y niña. Cambia. ¡Felicidades! ¡Qué emoción! La parejita, dicen por ahí. Sí. Entonces es bueno tener pulso. No. Y lo emociona. No es porque... cierto porque los hombres eligen el sexo. Eso es totalmente cierto. Genética. No, ellos eligen el sexo. Sí, yo dije. Ellos depositan una X o una niña. Y. Cualquiera de las dos. Nosotros solamente la X. Y ellos ponen el cromosoma X o Y. Mira, pero lo que sí te puedo asegurar es que ver a tus hermanos en diferentes roles es impactante. Por ejemplo, bueno, ustedes solo son niños. Pero muchas personas que tienen hermanas mujeres, ver a su hermana embarazada es como bien impactante. ¿Cuáles son esos roles que nunca se habían imaginado y que respetan de sus hermanos, ya sea en lo profesional? Bueno, hoy Javier está de presentador, ¿verdad? Y es impactante también cómo él se está desenvolviendo, está creciendo a nivel profesional y ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser? Fíjate eso? Que es bien bonito ver como que hacer la mirada para atrás y ver desde dónde viene todo, ¿verdad? Desde cuando convivías. Y juntos, o sea, saben de que han comido, pero tortilla con sal todo, y hoy correcto. Y invita sushi, ¿verdad? Y va viendo el crecimiento, ¿verdad? Que va viendo las etapas. Lo que mencionaba, pues, antes nos sentábamos a jugar PlayStation todo el día, ¿verdad? Y nadie nos molestaba. Después venía la etapa que cada quien ya en su hogar o cada quien ya con su familia. Ya era menos tiempo para el Play. Ajá. Entonces todas esas etapas las vas viendo, las vas disfrutando también a la vez junto a tus hermanos. A medida va avanzando todo el proceso. Y disfrutar también de los sobrinos que cuando se unen los primos, no, hombre. Ey, es como vernos chiquitos nuevamente. Aww. que los tres primos ahí se abrazan, se pelean, se comparten juguetes, que la comida, que los cumpleaños. Entonces es como dar un
vuelta atrás y ver a los tres sobrinos, los tres primos ahí jugando, es vernos a nosotros ahí. Miren, yo creo que lo más difícil de todas las relaciones, en este caso de los hermanos, igual de pareja, de mamá, papá, cualquier relación que ustedes tengan, lo más difícil es pedir perdón. ¿Lo han hecho? Claro, claro. Sí. ¿Ha sido complicado para ustedes? Porque todos pasamos por eso. Algún error súper grande hemos cometido para tener que llorarle a nuestro hermano y decirle, perdóname, no quería hacer eso. Sí, fíjate que... O tal vez no, sino que simplemente no recuerdo la, de carácter. Ajá, no recuerdo de que suceda tan a menudo, de que tengamos así. Pero las veces que nos ha tocado que pedirnos perdón, sí, sí lo hemos hecho, porque es parte del convivio, es parte de la vida, de que uno tiene que ser maduro y aceptar a veces cuando uno comete errores, y aceptar también cuando uno no los ha cometido, y aceptar el perdón del hermano, en este caso. Claro, y todo en pro de la buena relación que tienes que tener siempre con tu hermano. No puedes, por un error cometido y por falta de humildad, estar en una enemistad, y porque eso después se lamenta, ¿verdad? Eso con el tiempo son años perdidos, es tiempo perdido. Sí. Entonces no puedes estar en una enemistad con tu familia en general, pues, ¿verdad? Y en este caso con tus hermanos de igual manera. Miren, y yo quiero jugar. Juguemos. FIFA, yo quiero jugar. No, Play, no puedo jugar Play, la verdad que me abruma mucho, soy muy adictiva, me lo han quitado desde hace 7 años. Pero yo quiero jugar y yo quiero hacer preguntas. Voy a hacer preguntas. Voy a sacar a uno por 2-3 minutos, así que coordinación me ayuda a eliminar a Ángel de acá. A eliminar, ¿eh? Ok, eliminado. Bye. El quinto elemento me acaba de pasar. Le apaga la televisión, mira, en la salita, chicos. Producción, le paga la televisión en la salita. Ey, y yo voy a hacerle... Es lo que se llama Ángel. Yo quiero invitar a la gente que vaya a nuestra página, a todas las redes sociales, y vayan a buscar lo más nuevo de Grupo La Calle, que se llama Sin Billete, que lo estrenamos la semana pasada. Ya vayan a buscar. Que de bicho andamos con esa canción, sí, ahí, sí, por dentro. Ahí está. Voy a hacerle 5 preguntas la sobre anoto Ángel. Yo las respuestas de Beto. Okay. Vale. Okay. Las respuestas de Beto. Respuestas de Primera Beto. Pregunta sobre Ángel. A ver. ¿Cómo se llama su primera novia? A ver. ¿Cómo se llama la primera novia? Claudia. Cinco. Claudia es la que ahora es su esposa. Ok, ok. Esa es la paja que no me... La que ahora es su esposa. Ok, ok. Segunda pregunta. ¿Cuál es su comida favorita? Los panes con ripio. ¿De verdad? Ah, no. Ah, no, los asados, no, porque no. Es que tiene varias. Ah, no. No ves tremendo. Es la primera, sí, es la primera, es la primera, va, los asados, va. ¿Cuál es la mayor virtud que siempre le recalcan a él? Que es buen músico. Que es buen músico. Ok. Pero no lo va a decir, no lo va a decir. Ah, va. Paréntesis, no lo va a decir. Él lo dice. La cuarta y penúltima pregunta. ¿Cuál es el... No, es que es muy difícil porque va a tener varios porque es músico, pero ¿cuál es su instrumento y grupo o cantante favorito? Así que grupo... él dice... Sí, a él le encanta mucho Juan Luis Guerra. ¿Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra. ¿Y el instrumento? El instrumento. ¿Y por qué le das respuesta? No, es que, no, sí, o sea. No. Ajá, el bajo, pero... Va, sí, yo ese voy a poner. Va. Y la última pregunta. ¿Cuánto...? No, eso no. Pongamos otra. Pongamos. ¿Cuál es la cosa que nadie sabe de él que vos sí sabes? Y que hoy lo vas a decir aquí en Hola. No sé. Que no pueda saber la gente porque él es bien transparente. No sé. La cosa que más avergüenza. La cosa que más avergüenza.
Duerme con calcetines. No sé. Que le apestan las patas, que tiene un dedo más largo que el otro. No, no sé. No, no sé, fíjate. Que tiene un tatuaje y no lo quiere decir. Que tiene el nombre de la ex tatuada, no sé. No sé. Fíjate. No sabes. Bueno, no cambiemos sabe. Entonces de hermano, por favor. Pero a este lo vamos a sacar por allá, para que no se dé copia. Vamos a ver. Llámeme Ángel, por favor. Que venga Ángel. Ángelus, Ángelus. Vamos a hacer ese trueque, trueque. Estamos en vivo a través de la fanpage. Chicos, coordinación. Vamos a ver, me trae Ángel. Ángel, ven. Ángel. Es que le apagamos la tele. No ah, sabe. Es cierto. Le apagamos la tele. Ahí viene Ángel. Hey, por Beto. Favor. Fuera, Beto, fuera. Sí, apaguen el monitor, por favor, y todo para que no escuche Beto lo que vamos a estar diciendo, las respuestas. Ahí está. Que, por cierto, estamos a través de la fanpage de Hola El Salvador en vivo. Ajá, tenemos cinco preguntas de Beto. O sea, ¿nos va a responder? Yo tengo las primeras. Aquí entonces. Están todas. Ajá. Vamos a ver. Voy a responder de Beto. Vas a responder, sí, de Beto. Okay. De Beto, no lo tuyo. Vamos a hacer preguntas de Beto. Veamos. ¿Cómo se llama la primera novia de Beto? Uy, uy, uy. ¿Qué fue la esa? Primera novia. Déjame. Es que este ha sido medio. Cállate, ¿medio qué? Mentira. No, espérame. La primera novia. Vamos a ver si no me equivoco. Dale. Abril. Abril, ok. Abril. ¿Cuál es su comida favorita? La pizza. Okay. La pizza. Qué seguro, me gusta. Ajá. ¿Cuál es la mayor virtud de tu hermano? Y que toda la gente lo ve y se lo dice siempre. La mayor virtud creo que es su dinamismo, su chispa, ¿verdad? Eso, el entusiasmo que él tiene para hacer. Cualquier cosa, eso creo. Muy bien. ¿Cuál es su instrumento o grupo o cantante favorito? ¿Su cantante favorito? Ajá. ¿Grupo o cantante? Cualquier. Grupo o cantante. Creo que Juan Luis Guerra. Ok. ¿Y su instrumento? ¿El instrumento que a él le gusta? Sí, ¿su instrumento favorito? El ukulele. Ok. ¡Qué seguro! Es bien seguro. O sea, significa que lo conoce, ¿verdad? Y la quinta. ¿Cuál es esa cosa que lo avergüenza? Que nadie sabe de él. Que nadie sabe o que, lo, que, o que sí saben y le avergüenza. Mira, no sé si será eso. Que lo molesten por su nariz, creo yo. Que okay, a él okay. Le da pena. ¡Que traigan al desgraciado! Venga, Beto, para acá. Y Beto estaba ahí cerca. No, estaba en la otra. Se fue hasta Canal 11, imagínate. Hasta se cruzó la Panamericana, llegó, pasó el puente. Me llega que los coordinadores se tomen el papel en serio. Miren, y desde ya nos están mandando saludos desde Washington. Saludos a los brothers de la calle, es Raúl Peña. También Odalis Montenegro dice saludos, que Dios los bendiga, su carrera y su vida personal. Gracias, saluditos especiales. También menciona Silvia Martínez, wow, qué moda el pantalón de Beto, jaja, es que estamos de moda todos. También Lidia García, saludos, hola. Ey, y bueno, no ahí están. Ahí estás. Perfecto. Bueno, les mandan saludos desde Washington, diferentes partes, pero bueno. Vamos a continuar. Ahora bien, van a ir respondiendo uno cada uno. Okay. ¿Ok? ¿Estás listo, Beto? 100%, si yo conozco a mi hermano. Ya dije, creo que él te conoce más a vos. Sí. De plano. ¿Cuántos años se llevan? Sí. Cuatro. Cuatro años. Cuatro. Sí. Casi no puedo. Aquí me dan el mayor, ¿verdad? Cuatro, sí. No, él es mayor. ¿Él es mayor? Beto. Sí, aunque todos piensen que yo soy mayor, pero no, él es mayor. Es por lo maduro. Veamos entonces las preguntas, Ana Yancy, y vamos a decir la respuesta de cada uno. Mientras tanto, gordo, poneme una canción de la calle. Así vamos a entrar, a agarrar el feeling. Veamos. Vale, la primera pregunta. ¿Cómo se llama la primera novia? ¿Cómo se llama tu primera? La mía. Claudia, mi esposa. Beto dijo Claudia.
su esposa, dijo. Vamos bien, vamos bien. De verdad. Sí, de verdad. ¿Cuántos años tienen? Ya. Desde que nacieron, ya, ya. No, este mes, fíjate, cumplimos aniversario, vamos a tener 10 años ya. De estar juntos. Wow. Casados. Casados. ¿Y casados? ¿De novios? De novios tuvimos 2 años. 12 años. Dos años. Dos años de novios y los 10 años de casado. Wow. ¡Ay! Ahora bien. Porque cumplen 10 años, no lo dudó aquel. La primera novia. Sí, está bien. Cierto. ¿Cómo se llamaba tu primera? Vamos a ver cómo la regalo. Tu primera novia. ¿Cómo? Tu primer, no hay mucha referencia, perdón. ¿Cómo se llama? Kaori. Kaori. Se va la señal. Kaori. Apaga la tele, Kao. Apágala. Es que soy espantado. No podemos estar embarazada. No, no, ese se llamaba Kaori. Sí. Siguiente pregunta. ¿Y cómo se llamaba? Según Ángel. Seguro, Beto, vas a perder un punto. No, prefiero perder. Es que me dieron la primera, me dijeron la primera. ¿Yo qué voy a hacer? No, no me acuerdo. Kaori, Kaori. Son un poquito, sí, ya más chiquitos. Kaori, mi esposa. Sí, desde chiquitos andamos. Sí. Andamos desde chiquitos. Mira, te entras está rojo, ve. No digas eso, que de chiquito anda. Me voy a saltar a la segunda. Ángel se fue a maternal, por eso. La novia que tuviste en maternal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la novia que tuviste en kinder? Cielo. No, no sé. ¿Cómo? ¿Qué dijiste vos? No, ya se me olvidó. Yo aquí lo tengo anotado. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. No, decime. Abril. No, no me acuerdo qué mes. No existe, vea. No me acuerdo qué mes. Ok. Segunda pregunta. Ay, ¿cuál es su comida favorita? ¿Cuál es la comida favorita de Ana? Mi comida favorita es la carne asada. ¡Eso, punto para Beto! Te lo voy a decir, pero está bien. La primera, ¿cuál fue la primera que dijo? Todas son primera opción para ti. Sí, eso sí. Se van con ripio, dijo. Pero gana la carne asada. Sí, carne asada. Asado, me dijo, así que está bien, está bien. Y él los cocina. Sí. Muy bueno. Beto. No, Ángel, ¿cómo era? Beto. Beto. Ya le toca, ajá. ¿Cuál es tu comida favorita? Mis comidas favoritas son las hamburguesas o la pizza. Si tuvieras que elegir de las dos, ¿cuál fuera? La pizza. Muy bien, vamos bien. ¡Qué bueno! ¡Su hermano se va a llevar el diploma de los mejores hermanos del mundo mundial! Pero Ángel me quita siempre unos pedazos. Y vamos a poner de paréntesis. Aquí no va incluido nuestro chocolate. Y cierro paréntesis. Tercero. ¿Cuál es, Ángel, tu mayor virtud que todo el mundo te dice? Ajá. Creo yo que la disciplina, viéndolo del punto de musical, pues la disciplina que le pongo a la música. Pero en general, ¿qué es lo que más te dice la gente? ¿Ah? Uy, es que vos sos bien pro, ¿eh? Oh. No, no sé, quizás eso en la música. ¿Quieres ver a la ahí va? Dijo que era buen músico. ¡Eso! Ah, bueno. Pero oye, te dije, buen músico, pero no lo va a decir, no lo va a decir, no lo va a decir. Eso. Medio punto. Medio punto. Ey, la nueva, ¿eh? Beto, papá, nosotros cuando vos vas, nosotros vamos, regresamos, hijo. Beto, ¿cuál es tu mejor y mayor virtud? Yo no sé, yo soy loco, no sé. Ajá. La que te dicen, no, cuando se acercan a ti o tu mamá, tus hermanos, hey, o que admiran de vos y cuando decís tuya. No, no sé. Decinos una, la que tú no creas. Sé. Creativo, quizás, yo no sé. Pensá. No. Es que como siempre me dicen, es que estés loco, va, solo así. ¿Pero me dicen qué significa para la gente loco? Yo no sé. Yo no sé a qué se refieren. ¿En loco? O alegre. Quiero ver. Entusiasmo. Eso fue lo que... Ah, más o menos, sí, alegre, más o menos. Bien, sí, sí, sí. Eso fue lo que... Alegre, loco, que... sí, está bien. Ay, yo le daría medio punto, vale. ¿Cuál es su instrumento o cantante favorito? Tu instrumento y tu cantante favorito. El instrumento, el bajo.
abrázame a mí, soy una buena hermana tuya, ¿verdad? Porque yo dije eso. Eso, ¿y él qué dijo? No, bajo, bajo. Ah, bueno, bueno. Espérate, 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 que falta el cantante. O grupo. Grupo favorito. No, o cantante, o sea, artista. O sea, si tienes que poner a alguien, como que va. Quizás Héctor Acosta, el Torito, es de los que más me gusta. ¡Qué, qué bien! Dijo, querido Beto, ¿cuál es tu cantante o grupo o artista favorito? A mí me gustaba mucho como cantante Luis Miguel. ¡Muy bien, muy bien! La güira. También. Ángel dijo el ukelele. El ukelele. Ah, también. Beto dijo el bajo. Pero yo le di la idea, realmente no salió de él. Pues sí, yo le dije por qué le hice la idea. Yo le di la idea. Ajá. Ajá. Y el cantante, y el cantante, ambos dijeron Juan Luis Guerra. Y dijimos, el tuyo era Juan Luis Guerra y el tuyo era Juan Luis Guerra. Y la última. Y Rubén Blades. ¿Cuál es la cosa que más vergüenza te daba? La cosa que nadie sabe. Que nadie sabe o que más vergüenza le da. ¿Como anécdota o como...? No. O... ¿En general? Híjole, no sé, ahí sí me agarraste en por curva. Por ejemplo, a mí me dan vergüenza mis orejas y nunca las saco, ni me hago cola, ni moño, ni nada, porque no me gustan mis orejas. Va, un ejemplo. Uh-huh. Pero a vos, ¿qué cosas te da vergüenza? Puchica, pregúntale a Beto primero, voy a pensar. ¿Beto? No, fíjate que no me da vergüenza, nada. ¿Estás seguro? Sí. ¿No te molestan por algo? No, me molestan por mi nariz, pero a mí no me dan vergüenza mi nariz. Latino, una escuadra latino, perfecta, latino. 90 grados. Le pegaste. Fíjate que quizás algo que, no es de que me pase, pero que me temora que me pueda pasar, o vergüenza que me pueda pasar, es como caerme en el escenario, ¿verdad? O algo así. Yo me caí. Nos dijo de que no lo sabe. Ah, no sabe. Y como tampoco vos lo sabes, solo te lo has imaginado. Ajá, que te vas a caer. Ajá, eso es lo que... Puede ser. Medio el ganador punto. Del mejor hermano es Beto. ¡Eso! No, hombre, mejor están hermano. Iguales. Cuatro. Sí, porque no, ninguna... No, sí, igual, yo le dije. Pregunta de desempate. Levanta la mano, afila la curva, izquierda, levanta. Afila la cuba. Chicos, mil gracias desde ya. Queremos este color. Feliz papá. Gracias. Papá, de verdad, estamos felices de tenerlos acá. Se conocen. Por favor, rápidamente, cuéntenos las redes sociales a donde escuchamos la nueva canción. La tiene que venir a presentar también y toda la cosa. Claro. Las redes sociales, las plataformas digitales para escuchar su música, para poder estar más que prendidos. En todas las redes sociales pueden buscarnos como La Calle SB y toda nuestra música también en todas las plataformas. Búsquenos como Grupo La Calle. Ahí van a encontrar hasta esto que está sonando, que es lo último. Ya está ahí. No, lo nuevo, porque lo último no lo hemos grabado todavía, de aquí que lo grabemos. Lo más nuevo, lo más reciente. Lo recién, lo caliente. Billete. Porque ¿quién no ha pasado esto? Pues sí, música original, estamos apostando mucho a la música original. Esa es una canción que nace de... Yo creo que a todos nos ha pasado andar sin billete, pero siempre con esa buena actitud de como los salvadoreños que nos rebuscamos con las chirilicas, ¿verdad? A ver qué onda, ¿dónde sacamos? Claro. Eso, y sobre todo con buena actitud, ¿verdad? No perdiendo eso. Y también saludar a la gente de Nueva Guadalupe, que vamos a estar compartiendo el próximo 27 en la ciudad de Berlín. Mañana vamos a estar allá en el Centro Histórico. Vamos a estar también en Berlín, ya dije, San Jorge. Vamos a estar estuvimos en La Palma. Vamos a estar también en la ciudad del Triunfo, en el barrio El Calvario. Así que pendiente de nuestras redes sociales. Tienen que ir a... La calle. Sí, gracias a Dios. Muy bendecido. Patito, hasta Moncagua, a San Miguel, les mando saludos desde Chalate, en Santa Rita. También les mando saludos José Arnulfo, Patricia Ramírez. También les mando saludos Ramírez H.M. Morán. José Israel, también hasta Tiquizaya, les mando saludos. Raúl Peña, desde Washington, que les mencionaba, y Carolina del Norte también. Walter, hasta la Yusaba. Odalis también, saludos a los dos, que Dios los bendiga su carrera y su vida personal.
Silvia Martínez también les manda saludos, Lidia García también, Yasmín. El amor de hermanos es lo más hermoso, pone. Luz mejor María dice, hola, en vivo y ven todos los saludos. Me encanta. Así que bueno, saludos a toda la gente. 15, que siempre están pendientes de lo que estamos haciendo los salvadoreños, que bueno, nunca olvidarse de sus raíces, de donde somos. Un saludo donde hay un salvadoreño. Mira. Siempre aquí. Andrea Guzmán dice, saludos a Beto y a todos en el estudio de parte de Andrea y Tony Guzmán del programa Variedades de Washington. Saludos a Tony Guzmán, saludos a esta variedad de Ahora Washington bien. Y a todos los amigos allá en Estados Unidos. Nos vamos a ir a una pausa, pero algún día yo quiero regresar con la respuesta. Y con esto vamos a ir a la pausa. Oigan bien. Y no tienen que decir nada. Ajá. Señor, ¿cuál es el nombre completo de tu mami? Begoña Castaño Ruiz. No, el segundo nombre. Begoña, solo Begoña. Solo Begoña. Sí. Señora, usted sabe cuánto la quiero yo acá. La quiero y la espero en el mes de mayo. La pregunta para desempatar a ver quién es el mejor hermano. ¿Quién es el hermano o el hijo favorito de su mamá? Ya gané. Hasta ahí lo dejamos. ¿Quién es el hijo favorito? Descubre la respuesta en mayo. En mayo, el 10 de mayo. Cuando vengamos a presentar a la niña, la vamos a venir a presentar. ¡Vamos a volver! Corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Es Bayer. Y es que cuando son las 10 de la mañana con un minuto, queremos enlazarnos nuevamente con Henry hasta Plaza Morazán, allá en el centro histórico, con toda esa belleza que tenemos. Y por supuesto, también estamos a la expectativa, Henry, con Clarisa, de conocer un poquito acerca de cómo van esos puntos de salud gracias a cardioaspirina. Por supuesto, mi estimada Nayansi, qué gusto saludarte nuevamente. Y como decís, son las 10 de la mañana con un minuto. Y bueno, estamos aquí y miren, tenemos noticias increíbles. Y como lo decís, estamos con Clarisa. Sí, aquí estamos y estoy muy contenta de que siga llegando gente. Eso quiere decir que la gente se preocupa por su estado de salud. Recordemos que estamos aquí en Plaza Morazán acompañando a Cardioaspirina en sus puntos de salud, donde sin costo alguno te van a hacer el chequeo cardiovascular para la presión. Exacto. Bueno, y además de eso, ¿sabían ustedes que las enfermedades del corazón son la causa número uno de muertes en el mundo? Pero fíjense que un infarto se puede prevenir, así que mucha atención con esto. Y bueno, les contamos que estamos en la Plaza Morazán y hay muchas personas haciendo fila. Vamos a avanzar un poquito para que vean todos los chequeos que están haciendo y todas las personas que se han venido por acá. Ah, bueno, yo quiero conocer aquí a la amiga, mi amiga, ¿cuál es su nombre? Berta Lilian Ortiz. Doña Berta Lilian, ¿usted ya conoce cuál es el estado de su corazón? No.
No, bueno, qué importante es entonces hacerse los chequeos médicos gracias a Cardioaspirina. Escucharlos, ya que de vez en cuando hay estas oportunidades. Y son gratis. Y son gratis, lo mejor, pues. Invite a la gente a que siga llegando, a que siga viniendo. Les invitamos a que se acerquen a este puesto para que sean chequeados de su presión, pues es muy necesario. Y feliz día a todos. Muchas gracias, feliz día a usted también, amiga. Y nos vamos a acercar un poquito más, mi estimada Clarisa, a donde están los profesionales en salud para que vean cuáles son los chequeos que les están realizando en este momento. Por aquí tengo a un amigo que ya le están viendo lo de la presión. Amigo, ¿cuál es su nombre? Atilio Orellana. Don Atilio, cuénteme, ¿usted se ha sentido mal o cuál es la razón por la cual ha venido acá? Bueno, sí, me he sentido mal, que de repente siento unos pequeños toques en el corazón. Entonces, hoy que andábamos haciendo un mandado por acá, veo aquí el canopy de Cardioaspirina, entonces digo yo que si te falla el corazón, Cardioaspirina es la solución. Eso es bello, mi amigo, nos gusta eso. Mi amigo, aquí le tenemos este folletito donde le dice los síntomas y también el portapastillas. Así que gracias por venir y hay que estar en constante chequeo. Perfecto, así que ahí lo dejamos, le van a tomar la presión en este momento, además de eso le hacen algunas recomendaciones, también el peso se lo van a tomar para que vean que todo está súper bien. Les vamos a hacer la invitación aquí en este punto, gracias a Cardioaspirina, vamos a estar hasta las 11 de la mañana. A las 11 y en la tarde, a las 3 de la tarde vamos a estar en Plaza Mundo, así que acompáñenos, es completamente gratis, venga. Exacto, por lo que más amas, cuídate con Cardioaspirina, ya que Cardioaspirina es de Bayer. Así que así le hacemos la invitación, como todas estas personas que se han preocupado por el estado de salud de su corazón, también preocúpese usted, es sumamente importante. Ya lo vimos, que un infarto se puede prevenir. Sí, y es la causa número uno de muertes alrededor del mundo, así que hay que tomar en serio el estado de nuestro corazón. Así que se viene por acá, mire, estamos exactamente frente al Teatro Nacional, acá en la Plaza Morazán. Usted se viene, el chequeo es gratis. Solo se viene a poner a la colita y con todo el gusto del mundo. Acá los profesionales, gracias a Cardioaspirina, le hacen su chequeo para que le digan cómo está y le dan las recomendaciones. Así que no hay por dónde perderse, estamos en un lugar céntrico, así que venga, no pierda más su tiempo, hágase su chequeo, acompáñenos. Y bueno, mire, vamos a recapitular. Son las 10 de la mañana con 5 minutos en este momento. ¿Tiene tiempo? 55 ¿Tiene tiempo? Minutos vamos a estar todavía en este lugar y puede ver que hay muchas personas. Pero si usted dice, bueno, yo creo que mejor me voy a esperar para la tarde, no alcanzo a llegar. Bueno, a las 3 de la tarde vamos a estar en Plaza Mundo. En Plaza Mundo y recordemos, es gratis. Así que no hay excusa, Henry, no hay excusa. Por supuesto, de esta manera regresamos la señal hasta el estudio. Contigo está nuestra señal en todo. Estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, con tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Viernes, 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 viernes de buenas noticias. Viernes de querer cambiar un poco nuestra vida, nuestra rutina, nuestro aspecto, lo que nos rodea. ¿Y por qué no hacerlo con los mejores? Así es, con los mejores, con la familia de Credicubo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Ahora El Salvador está con nosotros, Sabina de Arévalo y también Miguel Fuentes. Bienvenidos a El Salvador. Nos cuentan por ahí, y no es un pajarito de Twitter, sino que es algo real, que este viernes, sábado y domingo vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir, nuestro ideal, nuestra visión, lo que está a nuestro alrededor. Cuéntenos de qué se trata lo que se viene de parte de la familia de Crédico. Ok, bueno, primeramente buenos días, muchas gracias por permitirnos estar acá, Gigi. Estamos muy contentos, muy emocionados porque venimos a promocionar, a invitar a todas las personas que nos están viendo a la feria Renting Crédico, que va a realizarse a partir del día de hoy, mañana sábado y el domingo, en el estacionamiento de la Gran Vía, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, venimos a hacer esa invitación para todas las personas que quieran comprar auto nuevo, ¿cierto? Tener auto nuevo,
manejar un auto cero kilómetros, ay, ¿cierto? Como que dicen, huela, que huela nuevo. Ese es el olor, ay, más rico, sí, ¿cierto? El olor a auto nuevo. Nunca me ha pasado, así que mañana voy a... Entonces venimos a invitar a todas las personas que están interesadas en adquirir un vehículo a través de la modalidad renting. Entonces, si me lo permite, comentarle a todas las personas que nos ven. ¿Qué es renting, Mario? Porque, bueno, Mario, Miguel, contanos acerca, ¿qué es renting? Ok, renting es la forma de estrenar carro nuevo sin necesidad de comprarlo. Ok. Y pagas una cuota que lo incluye absolutamente todo. Lo único que tenés que hacer es elegir entre un año, un periodo de tiempo que va de un año a cinco. Tú dices, yo quiero un auto por dos años, tres años, ¿cierto? Y ese auto cero kilómetros va a ser tuyo, ¿cierto? Incluye mantenimiento de agencia, seguro de daños de accidentes, GPS de seguridad, un sistema de Drive Q que monitoreamos el carro a ver qué tal manejas, y si eres buena conductora te vamos a poner un score a través de una app que tiene el vehículo, y tienes premios, bonos de gasolina, descuentos en la cuota, vales de supermercado si eres una buena conductora, ¿cierto? Entonces ese sistema de Drive Q ve si frenas muy fuerte, si haces piques, aceleraciones, giros bruscos, o si manejas bien, precavido y todo eso, y si te pone un score, tienes una excelente nota y obtienes beneficios. Entonces, okay, el renting es tener un carro nuevo y te preocupas de absolutamente todo. No tenés que asumir la depreciación, no lleva impuestos, no lleva intereses, financiamiento. Entonces, es como alquilar una casa, ¿cierto? Y tú dices, yo quiero esta casa por dos años, tres años, y es tuya. Y Credit Q se encarga del mantenimiento de todo, seguros, matrícula. Es más, si te ponen una multa de tránsito, nosotros hacemos la gestión. No. O sea, tú no tienes que ir a pagar la multa y todo. Obviamente, pues, si se le carga, claro, a la cuota. Pero ustedes hacen ese proceso. Exactamente. Entonces, renting es, imagínate, hoy compras hoy adquieres un vehículo 2020. Y dentro de cuatro años tú dices, ya cumplió lo que tenía que cumplir, su ciclo, hoy quiero la versión 2024 de cualquier gama de Grupo Q, ¿cierto? Entonces un día, hoy agarras un sedán, dentro de cuatro años o dos años, el tiempo que tú quieras, agarras una camioneta. Entonces tienes esa ventaja de que no te amarras, no te estás casando con un carro y por un montón de tiempo, y ya cuando es tuyo... Ya está muy viejito. Ya no lo querés. Exactamente. Entonces, la ventaja es que tenés un vehículo. No solo tenemos renting para nuevos, también tenemos renting usados, pero son vehículos de años recientes, 2018, 2019. Entonces, tenés esa opción también, que es un poquito más económica. Pero siempre el renting es un producto premium. Quiere decir que los carros están en las mejores condiciones. Entonces, es la invitación de tener carros desde otra perspectiva, ¿cierto? Y hay algo que creo, y no sé, aquí Sabina, que me acompaña, me corrige, vamos a tener una promoción especial, y es que te lo podemos entregar en cuatro horas. No. Es un que carro nuevo en cuatro horas. O sea, nunca ha pasado, estoy seguro. Es que ustedes me agarran en curva, hombre. Sabi, ¿cómo es eso? Porque vienen ustedes, siempre Credit Q innovando. Exacto. El producto para ya sea en este caso a plazos, y hoy vienen con el renting, algo que bueno, podemos ver en muchos países de primer mundo que se realiza de una manera normal, y hoy vienen con que en cuatro horas, qué promoción, o sea, cuéntenos bien. Bueno, un gusto de estar aquí, de dar estas buenas noticias. Nos llevamos toda la fiesta a la Gran Vía. Y es una fiesta, va a haber música, tenemos bebidas, está todo nuestro equipo de ejecutivos listos para recibirlos. ¿Qué les decimos? Nosotros le podemos dar crédito a todo mundo. ¿Qué les pedimos? Que llévense su DUI, su NIT, si son asalariados, la constancia. Si tienen negocio, pues lleguen, cuéntenos qué hacen, cuáles son sus ingresos. Profesionales independientes, microempresas. Todo mundo tiene un espacio en Credit Q y se puede llevar el carro de sus sueños. Un día de estos estábamos platicando y me decían, ¿cuál es el olor más rico para el ser humano? Y decía una persona, es el olor a carro nuevo. Entonces, ay, vénganse, conozcan de nosotros, ahí los queremos que se vayan ya manejando, ¿verdad? Ese carrito.
tenemos de todo, desde pick-up, si quieren un microbús, si quieren un camión de trabajo, tenemos muchos clientes que nos buscan camiones, un microbús de transporte, de todo lo que quieran, nosotros se los podemos dar. Recuerden, vamos a estar en la Gran Vía este día, hoy viernes, vamos a estar, ya estamos allá hasta las 7 de la noche, el día de mañana igual de 10 de la mañana a 7 de la noche y el día domingo vamos a estar de 10 de la mañana hasta las 6. Así que de verdad acompáñenlos, una gran fiesta y una gran oportunidad. Vamos a dar facilidades, van a haber buenos descuentos y cuotas especiales. Cuotas especiales, algo que no se lo voy a poder dar la otra semana. Entonces hoy es cuando, de donde vengan del país, vénganse, vengan a hacer el paseo, aquí los esperamos. Miren, de verdad que a mí me impresiona porque hay muchas personas que están buscando superarse y creo que también muchas personas, ya está creciendo la familia, hay muchas personas que quieren empezar a emprender de una manera a domicilio, que lo hacen en redes sociales, por ejemplo, su trabajo, y necesitan un vehículo para poder movilizarse. También ustedes saben de que, quieras o no, vivimos en una sociedad donde sí es importante poder llegar a tiempo, a una reunión, a estar de arriba para abajo. Realmente hoy no es una opción tener un vehículo, sino que muchas personas hemos trabajado para poder obtener uno y poder movilizarnos en nuestro trabajo de una manera muy fácil. Y ustedes vienen hoy con esta nueva manera, ¿verdad?, de realizar este negocio, de poder decir, bueno, este carro yo le voy a sacar no solo carrera, sino que también le voy a sacar esos beneficios, esa inversión de poder tener mi propio carro para poder empezar, un estudiante. Bueno, hay tantas razones por las cuales podemos obtener y queremos obtener un vehículo en seguridad, muchas cosas más. Entonces, ¿cuál podría ser esa invitación? Desde ya lo sabemos que hoy viernes ya están allá, o sea, ahorita termina de ver la entrevista y se va para la Gran Vía, ahí el parqueo de la Gran Vía, hasta las 7 de la noche, mañana sábado también de 10 de la mañana a 7 de la noche y domingo de 10 de la mañana a las 6 de la tarde, sí. Lleven su DUI, lleven su NIT. Mire, háblele ahí a la persona de contabilidad de la empresa y mire, me puede hacer una constancia de trabajo para poder obtenerla en la tarde e ir mañana o el domingo. ¿Qué más necesito? Y hacer la invitación a todos los salvadoreños. Nos ven también hermanos lejanos que también, si quieren ahí, Miranda, averiguate para ver qué onda y qué facilidades al yo mandarte la remesa, ¿verdad? Poder comprar, realizar ese negocio, ¿cómo podemos hacer? También se puede hacer. Yo creo que, como tú decís, Sabi, todos podemos ser parte de esto. Entonces, hagamos la invitación para que todos los salvadoreños vayan a la Gran Vía este viernes, sábado y domingo. Ok, entonces, bueno, la invitación está, pero con ese ingrediente extra que puede llegar caminando, pero se va manejando, ¿correcto? Entonces, es algo que nunca ha pasado porque se está llevando un carro nuevo, 0 kilómetros, pero ya con placas. Entonces, normalmente el trámite se dura 10 días, más o menos, en que te entregue un carro nuevo. No, hoy solo llegas tu DUI, llevas tu NIT, tu constancia de ingresos, te hacemos un estudio, en 4 horas más o menos del estudio, vas al centro comercial, comes algo, y a las 3, 4 de la tarde, aquí está su carro, el que usted escogió. Ahí los tenemos ya, solo para que se lo lleven. Mejor dicho, si usted nos está viendo hoy y no tiene carro nuevo, es posible que hoy en la noche, en la tarde, usted se tome una foto ya en su carro nuevo. Entonces, esa es la invitación que le hacemos a todas las personas, a gente que hace lo que tú decías, que quiere superarse, o hace Uber, o quiere emprender un negocio. Y, o sea, el producto renting es súper abierto para todas las personas. Y hay un video especial para que usted pueda verlo. Y aquí se lo presentamos gracias a Renting de Crédito. Descubra este sabor, es un sabor tan delicioso gracias a Salsitas La Chula. Tenemos esta sección Cocinando con La Chula junto a nuestro chef, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anés? Buenos días a todos y feliz, bueno, de estar un viernes más con La Chula a trabajar, entonces ya casi con la receta de ahora. Mira, me gusta, ¿qué vamos a hacer ahora? Vámonos con la recetita de ahora, tenemos pasta, vamos a hacer, a ver si me ayudan. Vamos a hacer una pasta, entonces. Sí, es la pasta. Necesitamos los ingredientes como, por ejemplo, mantequilla o margarina. Así es, lo vamos a revisar si gustan
acá, porque sí, creo que tenemos un problemita con la receta. Ajá, me pusieron la chuleta de la vez pasada, ¿no? Hoy vamos a hacer una pasta y para eso necesitamos... Así es, lo vamos a revisar acá entonces, ¿verdad? Para la pasta de ahora vamos a necesitar carne molida, ¿verdad? Vamos a ocupar también cebolla, zanahoria, apio, porque lo que vamos a trabajar es como una boloñesa utilizando de base la salsita de carne, la chula, por supuesto. Traigo pasta también, yo ya la traigo cocida, eso sí, importante. Esto ya lo voy a explicar cómo lo van a preparar en casa. Perla de mozzarella, ¿verdad? ¿Qué es? Es una perla de queso mozzarella, se llama. Perla, ¿verdad?, de queso mozzarella. Por la fórmula que trae, viene un poquito más chiclosita que el que ya viene seco, ¿ok? Eso es nuevo para mí. Albahaca, sal, pimienta y un poquito de mantequilla. Al gusto. Manos a la obra, entonces. Así vamos es. A trabajar esta riquísima... ¡Ay, la pasta! Sí, yo qué creo delicioso. Que no, nos hacía falta trabajar pasta. Mira, yo veo que aquí tenés dos salsitas de la chula de carne. Así es. Ay, nosotros somos bien ingeniosos los salvadoreños, dice que nos la ingeniamos, vea. Entonces, ¿tengo que usar las dos de carne o puedo usar de carne y de queso? Porque las dos son tan deliciosas que yo no me voy a decidir si quiero usar la de carne o la de queso. Entonces, ¿puedo utilizar carne y queso o me conviene utilizar las dos de carne? Yo creo que ahorita viene la opción en las dos de carne, pero qué buena idea, ¿no? Si tengo que aceptarlo, tus habilidades gastronómicas han crecido increíblemente. Gracias. Y sí lo pueden hacer, ¿saben?, definitivamente. ¿Te dan cuenta? Wow, estoy impactado. ¿Te dan cuenta? Definitivamente. Pero hoy vamos a usar las dos de carne. Qué buena idea, sí, pero de verdad, lo pueden hacer en casa, no es broma. Ay, a ver, sí se puede. Ves, pueden mezclar salsita la chula, si usted lo desea. Hasta la de hongos podríamos utilizar. Sí. No, es que aquí todas las salsitas de la chula podemos utilizar. Exacto, creo que la idea de esta receta es que como Ana y Ansi puedan hacer esas mezclas también. Y que descubran que sí se puede. O sea, eso es lo importante. Descubriendo el sabor. Ese sabor merece ser descubierto definitivamente. Mira, es súper rico, tengo que aceptarlo. La ranchera con sus ingredientes naturales, la cebolla, el chile, son frescos los ingredientes de salsita la chula. Aparte que los frijolitos también son súper deliciosos, son muy buenos los frijolitos. Usted sabe que nos sacan en la mañana el desayuno y en la cena también los frijolitos y en el almuerzo, ¿por qué no? Así que bueno, ya estamos transmitiendo a través de Facebook. Recuerde primero irse a la fanpage de La Chula El Salvador y posteriormente se viene nuestro en vivo y comienza. Yo quiero ganarme una canasta. Es lo único que tiene que poner. Yo quiero la canasta. Ahí vamos a ver los comentarios que se están generando y así vamos a poder sacar a dos ganadores. Dos ganadores de salsitas La Chula. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bueno, estamos trabajando un poquito de cebolla blanca, ¿verdad? Fina, la vamos a agregar ahí directo. ¿Ok? Lo más finito que puedan. ¿Está? Está la cucharita, Nancy. ¿Puede ayudar? Muy bien. También apio. Mira, la carne molida, ¿le pusimos algo? Sí, nada. Así es. Sí, así, no lo mencionamos, pero sí le pusimos sal y pimienta nada más. Sal y pimienta. Sal y pimiento y venimos con el sabor esto bien básico porque aquí la que va a dominar y la que de verdad tiene que sentirse el sabor es salsita la chula, sabor carne en esta opción, ¿verdad? Muy bien. Y vamos con un poquito de apio. Apio. Zanahoria. Este es nuevo para mí, el apio, fíjate, sí. Colocarle con la cebolla, ¿verdad? Aquí lo que tratamos de hacer fue una mezcla de la boloñesa clásica de toda la vida. Pero nos ahorramos el trabajo, y esto es bueno para la casa, porque de hacer los tomates, de comprar la pasta de tomate, comprar los tomates, procesarlos, claro. Hacer como la salsa. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con salsita la chula, suficiente para armar nuestra boloñesa rápido en casa, que sobre todo eso es lo que queremos, practicidad. Sí. Así es. Muy bien. Y ahorita estás partiendo zanahoria. Zanahoria. Esto le da un poquito de crocante nada más a la preparación. Sí, porque aquí veo que el color me lo va a dar mi salsita la chula. Definitivamente, si lo ven ahorita se ve bastante con un tono pues bien bajo. Esto nada más crocante. Sí, así es. Sí vamos a sentir esas pequeñas porciones de estas verduras, pero no tienen que ser dominantes en sabor, ¿verdad? Ok. Bien. Ahí está, estamos mezclando. Y por aparte, ¿no? Ya ahorita vamos súper bien con eso. Con la mantequilla lo que vamos a hacer es
Les comentaba, yo ya traía mi pasta cocida, ¿verdad? La cociné en APAC. Solamente la pones, sí, en agua. Para nada más tomarlo en cuenta, para hacerlo bien en casa. Una olla con agua hirviendo. Cuando esté hirviendo, ahí ponen la sal, no antes. Y si la quieren tener así de cocida, después la tienen que enfriar con agua, que baje la temperatura. Y le ponemos aceite de oliva para que no se nos pegue. Ah, buenísimo. Porque si no, sí se les va a pegar. Es que vos sos coordinadora en APAC, ¿verdad? Así es. Es que nos tiene que dar más recetas. Sí. Quiero aprender, sabes que me gusta bastante porque esa sección con la chula, porque he aprendido a cocinar muchas cosas. A veces se nos olvidan que sí, hasta los ingredientes más fáciles, hasta las salsitas que podemos encontrar en todos los supermercados, en las tiendas de conveniencia de carne y queso, o sea, se nos olvidan hacer recetas diferentes. Sí. Y contigo he aprendido una gran variedad. Ahí está. Sí. Ok, eso todavía no lo puedo hacer, pero voy a aprender a hacerlo. Pero vamos en camino. Ahí está. Y bueno, mira, voy a saludar. ¡Wow! Hay un montón de comentarios. Y antes de que salude, yo tengo que decirles algo a ustedes. Miren, yo siempre he dicho que a veces hay que aventurarse a descubrir lo nuevo. Yo un día lo hice con Salsitas La Chula y, señores, no me arrepiento, y es que esos ingredientes naturales que utilizan para elaborarlas le dan un sabor delicioso, así que usted tiene que utilizar Salsitas La Chula en todas las diferentes presentaciones que vienen. Ahora, hoy quiero saludar a todos los que están en nuestra transmisión. Quiero ver, aquí tengo el Facebook Live. Y Mirna nos dice, hola El Salvador, quiero ganarme una canasta gracias a La Chula con ricas salsitas. Marjorie también, yo quiero una canasta. Norma, que está participando. Tania, Xioma Valencia también. Mirna nuevamente participó. Aquí hay un montón de comentarios que todos quieren ganarse la canasta. Me gusta este de Alexander, oí lo que nos dice. Yo quiero ganarme la canasta para hacerle cena a mi esposa y a mi hija. ¡Qué lindo! ¡Ay! Si yo pudiera elegir entre el mejor comentario, pero lo vamos a hacer al azar porque así es la dinámica. Hola, buen día. Si me gustaría ganarme una canasta, gracias a Hola El Salvador y La Chula, El Salvador, para poder darle ese toque especial a mis recetas. Michelle Menéndez, Elizabeth de Víctor Mendoza, que siempre está pendiente de todas nuestras transmisiones. Ernesto Raimundo también. Buen día, qué buena receta y más con la mejor salsita con variedad, La Chula. Qué bonito. Salud y bendiciones, Hola El Salvador. Y así hay muchísimos comentarios. Gracias a ustedes, sigan participando porque, mira, aquí nos dice Raúl Peña, ya la probé aquí en Washington y están ricas. Qué Diana bueno. Nos dice, hola, yo quiero ganar para cocinar rico, siempre uso esa marca. Ana Yance, quisiera me regalar una canasta, por favor, gracias a La Chula y Hola El Salvador. Ay, yo quiero dárselas a todos. Está peleado, ahora sí. Ay, está. Hoy está reñido, está difícil, pero más adelante vamos a venir con la dinámica y esperamos que estén felices los que se lo ganen y que pongan en práctica todas estas recetas. Así es, como nos enseñó Ana Yancy el programa pasado de La Chula, hay que exprimir bien la bolsita de salsita de La Chula. Entonces, gracias a Ana Yancy. Que no quede nada. Que no quede nada como buenos salvadoreños. Que no quede nada ahí. Ahí está. Entonces ya agregamos la salsita de La Chula sabor carne el día de ahora. Y hacemos la mezcla, esto va a ser bastante rápido. Aquí es donde le digo que nos ayuda a solucionarnos el tema tiempo, que a veces en casa pues andamos un cortos de tiempo para cocinar, pero con Salsita La Chula lo arreglamos. Y nos dio el color, ¿verdad? Y nos da ese color lindo. Y si se fijan, ya se ve como una boloñesa. ¡Qué rico! ¡Rápido! Estamos haciendo en vivo, así que ustedes saben que es rápido, esto es real. Okay. Vamos a dar un poquito de tiempo que caliente la salsa. Esto ya solo le tenemos que dar calor porque vamos a hacer el servicio dividido, ¿verdad? Pasta y sobre ello. Muy bien, ahí está. Ahí está. Solo aceite de oliva, ¿verdad? Solo aceite de oliva, mantequilla ya para saltear. Mira, y no tiene que estar aguadito, ¿verdad? ¿O no, sí? Tiene que estar, la pasta la tienen que retirar del agua hirviendo cuando esté al dente. Tienen que morderla, el centro tiene que sentirse una leve retención al diente al morderlo. ¿Okay? Pero okay. Bien leve. Muy bien. Esta es la base. Nuestra pasta es la base nada más. Bien, ya para el final le vamos a poner un poquito de albahaca. Yo lo ordené hoja por hoja. Entonces vamos a hacer como un rollito y esto lo llevo a la tabla y lo vamos y lo a cortar. La pasta solamente es el calor, pero la albahaca se la vas a colocar sobre el plato. ¿Okay? Sobre el plato. Ya cuando esté todo montado, al final
¿verdad? Porque si lo agrego acá, no quiero que libere tanto aroma, ¿verdad? Porque quiero disfrutar la salsa, pero ya en el plato viene bien un poquito de estos tonos tan ricos que nos da la albahaca. Muy bien. Entonces vamos a ir preparando el emplatado. Tengo mis platos y tengo mi bowl también, porque vamos a nombrar, vamos a sacar a esos ganadores. Recuerde que si usted ya se ganó una canasta, venga a traerla de 2 a 4 de la tarde aquí en el edificio Bicentenario Canal 12 y se la vamos a dar porque ahí está guardadita. Es para usted, ahí la tiene. Si usted se la ganó, ahí está su canastita. Así que suertudos. Venga, venga, venga a recoger. Sí, fíjate. Sí. Sí, qué suerte. Te voy a dejar a vos el emplatado, okay. Fíjate. Yo voy a poner el toque final de la albahaca. Ok. No, no es vamos. Ok, entonces vamos a agarrar la pasta. Una pinza si quiere más fácil. Es una tienda estas pinzas en casa, no se preocupen, pueden usar una normal. No pasa nada. Yo así viendo la ciencia. Mira, hay quienes que solo de la cacerola directo al plato. Sí, ¿verdad? Yo sé hay que... Hay quienes y yo levanto la mano. Yo sé que pues. Ahorita están pensando, ¿por qué? ¿Para qué hacer eso? Miren, es bonito que se vea ordenado también porque así le ponemos un poquito de cariño. Da la comida. Sabe mejor, como diría mi madre, si lo tratan con cariño. Con amor, ¿verdad? Claro. Todo con amor. Ay, se me hizo agua la boca. Pero porque estoy viendo la carne y todo. Bueno, estamos entonces, vamos a empezar. Con nuestra boloñesa rápida. Qué rico, huele súper delicioso. Va, yo le pongo la albahaca. Bien, albahaca. Jesús ha de pensar como mejor le hubiera dejado que pusiera la carne. No. Ahí está. ¿Así? Sí, así. Puesta, hay que liberar, por eso hicimos como esos. Parte decorativa. Ahí está. Ahí está súper bien. Ya ven, y no agarré mucho. No agarré mucho. Bien, y esta perla de mozzarella. Ah, mira. Ajá. La vamos a cortar en un trozo. Ese no se cose nada. No, este, el calor que está en el plato, ¿verdad? Le va a ayudar a fundirse un poco. Wow. Y estoy poniendo bastante porque a mí me gusta. Mira, entonces, pero es como quesito fresquito. Así es. Parece como quesito fresquito. El calor ya de la pasta le va a ayudar a ponerse chiclosito, que es lo que nos gusta del mozzarella. Muy bien, lo pondré aquí porque nuestro plato está, voilà, terminado. Vea usted esto. Lo puede elaborar tan fácil con salsitas La Chula. Y se ha llegado el momento de escoger a nuestros ganadores, Jesús. Yo no, a mí no me gusta hacer la mala. Cebo el malo. Vamos, pues. Cebo, sí. Cebo. Qué difícil. Veamos. Yo aquí tengo la transmisión. Número 45. Voy a agarrar aire para contar. Número 45, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Norma Chávez, quiero una canasta. Le voy a dar like a su comentario. Felicidades. Es la número 45. Ya tiene su canasta gracias a Salsita La Chula. Y ahí van con esos frijolitos también deliciosos. Norma Chávez. Felicidades. Y ahora vamos a continuar bajando con el siguiente número que saqué. Cerquita, número 6. Wow, número 6. Fíjate que es primera vez que nos sale un número chiquito. Ajá, así es. Siempre nos salen los grandes. Y fíjate que no nos ha salido el 100. Tal vez algún día no sale el 100. Ahí vamos. Número 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, Ernesto Raimundo, qué buenísimo sería ganarme una canasta gracias a Hola El Salvador y Salsita La Chula. Bendiciones. Pues don Ernesto se lo ganó, ¿verdad? Ahí don está. Don Ernesto, es suya esta canasta para que la venga a recoger hoy de 2 a 4 o el lunes de 2 a 4 de la tarde también. Usted puede venir a traer su canasta porque ya de ellos. Así es. De ellos. Ya aquí están. Tiene. Y los que todavía no han venido a traerla.
No, véngase ya. No espera que nos comuniquemos con usted. Venga a traer ya esa canasta porque es suya. Y ahí está nuestro plato tan delicioso que se ve. Hay que probarlo. Hay que probarlo, claro que sí. Yo no me voy de esta sección si no pruebo esta delicia. Voy a probar la carne, porque yo quiero probar salsita la chula ahorita. Después voy a hacer la ¡Ay, Dios! ¿Me entendiste, verdad? Espérate, primero la carne. Ok, ahí va. Con salsita la chula. Ocupamos la salsita de carne, a ver. ¿Sí? Ahí está, qué rico. Esto es mi almuerzo. Que nadie me lo quite. Es mío. Apartado. No lo doy a nadie ahorita. Está delicioso. Menos mal no está Henry. Te doy un 100. No, Henry me hubiera quitado el plato. Te doy un 100. Gracias. Eso está buenísimo. Y ese 100 lo tienen que sacar ustedes en casa para cuando hagan esta receta, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Mira, y si usted ya probó y le gustó los frijoles de la chula, anímese. Anímese a probar la salsita. Así es, ¿verdad? Así como todos los productos de la chula son 100% de calidad, sabor y naturalidad. Salsita la chula, sabor que merece ser descubierto. Y lo estamos descubriendo. Así es. Lo estamos descubriendo gracias a esta sección Cocinando con la Chula. Y usted también tiene que descubrir este sabor. Diferentes presentaciones, los ingredientes son naturales, el sabor es delicioso, yo no les puedo explicar. Así que tiene que poner en práctica todas estas recetas y descubrir este sabor de salsitas la chula. Así que ya tenemos a nuestros dos ganadores. Ya sabe que las canastas no solamente van con las salsitas, sino que también van con los frijolitos. Así que ya las tiene ganadas, ya lo acabamos de decir quiénes son y le dimos me gusta. Y venga a traer esas canastas de 2 a 4 que lo vamos a estar esperando aquí en Canal 12. Ahí tiene la canastita, ahí van los frijolitos, esa canasta, si dijimos su nombre, es suya, así que venga a recogerlos. Chef, gracias. Gracias. Danos los números de PAC también para que podamos inscribirnos. PBX2565 y recuerden que estamos por aperturar Apopa, Plaza Mundo Apopa, nuestra nueva sede, así que estamos muy felices y ahí nos pueden llamar para pedir mayor información. Muy bien, perfecto, yo me voy a quedar disfrutando esto. Provecho. Gracias. Me quedo disfrutando esto, este plato demasiado rico, está súper bueno junto con salsitas la chula y nosotros vamos a una pausa, ¿verdad? Volvemos. Ponele mucho más sabor a tus comidas con Salsitas La Chula. El sabor que merece ser descubierto presentó la sección Cocinando con la Chula. Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con Por El Salvador. Por El Salvador, va con vos. Hola. Estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, con tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal. En todo tiempo con Por El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal. En todo tiempo con Por El Salvador. Yo les dije solo buenas noticias este viernes 21 de febrero, no solamente porque cumple años mi santo y amado padre, sino que tampoco también la Nina Simone, pero también se viene algo espectacular con J, con X, con C, con S, con todo. Y es por eso que hay invitados especiales, gracias a la familia de Fusión Suprema. Un aplauso para ellos, por favor, porque están aquí.
aquí en la casita de Ola El Salvador y está con nosotros Raquel Iglesia, Marce Richardson y también Rodrigo Rendón, que nos vienen a contar acerca de esta función. Cuéntenos, bienvenidos desde ya a Ola El Salvador, qué emoción tenerlos acá para contarnos buenas noticias de lo que se viene para la próxima semana. No, claro. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. No es la Alejandra Guzmán. No, espectacular tu borra, que la amo. Gracias. Me encanta. Tienes que cantar. Lo he practicado. Solo karaoke de vez en cuando. Va a cantar. Canta súper bien. Así que hay que darle ánimo. No, al final le vamos a poner una mentira. Raquel, contanos de qué se trata esta función. Le voy a dar a Rodrigo que hable un poquito más. Bueno, pues como tú decías, ansiosos, felices. Ya en una semana se viene la cuarta edición del Festival Función Suprema, en el cual nuevamente vamos a tener 24 diferentes restaurantes y chefs que nos van a estar acompañando y que han elaborado platos completamente únicos para que tú puedas degustar el próximo 28, 29 de febrero y domingo 1 de marzo. Miren, y es que, bueno, esta función tal cual de Suprema nos llama mucho la atención porque creo que siempre la gente, los salvadoreños, la están esperando. Entonces, quiero que me hablen un poquito tal cual de qué es. Bueno, la verdad que son 24 diferentes restaurantes, chef, como te decía, diferentes tipos de cocinas. Tenemos asiática, japonesa, española, por supuesto salvadoreña, entre otras. Pero lo bonito de este proyecto de Fusión es cómo un restaurante, en este caso que nos acompaña Marcelo y Raquel de Rama Restaurante, se unen con Kamakura, que son diferentes tipos de cocina, diferentes tipos de gastronomía, y es como ellas conocen la cocina de Kamakura y Kamakura la de ellas, para poder pensar y elaborar un plato único, extrayendo los mejores sabores de Rama y de Kamakura. Y así es como elaboran este plato único que van a ofrecer a todos los consumidores el próximo fin de semana hasta el domingo 1 de marzo. Chicas, ¿están listas o ya se están preparando? Cuéntenos, hoy sí. ¿Cómo hacen esa función tal cual ustedes de Rama? Y dicen, bueno, vamos a sacar lo mejor de nosotras como esto ingrediente o ya este. Sí. ¿Cómo es la función? Fue realmente cuando nos dijeron que en principio, bueno, participen en función y fue como, wow, qué honor y así. Y ansiosas las dos con qué restaurante nos tocaba la fusión. Y fue como mágico realmente, esa unión, como que si nos conocieran a los dos, nos fusionaron con Kamakura, restaurante con una trayectoria larguísima en El Salvador, y nos llevamos increíble, o sea, realmente como empezó a fluir toda la conversación, cómo era que íbamos a crear un plato bastante representativo de los dos restaurantes y a la misma vez que los salvadoreños en un evento gastronómico pudieran disfrutar cómodamente. Entonces, contarte de takoyaki. Y bueno, nuestra propuesta para esta función se llama el takoyaki, que es un plato emblemático japonés, porque Kamakura tiene como la especialidad de comida japonesa, o sea, tiene 26 años de trayectoria, y también eso ayudó bastante en nuestra fusión, porque nosotros somos un restaurante que tenemos 9 meses, 10 meses operando, y somos un restaurante pop-up. Así es que la experiencia de Kamakura con nuestro como entusiasmo hizo con su como concepto y también. El concepto también hizo como aterrizamos en esta propuesta que se llama el takoyaki, que es una bolita de harina, pero va marinada con jengibre y cebollín, va con una salsa de tamarindo, chipotle, piña y va ahumada. Y va con pulpo a la plancha. Encima tiene también lascas de bonito, que es como un atún deshidratado. Y la verdad es que está delicioso. O sea, la combinación de todo está espectacular. Entonces los invitamos a probarla. Miren, y es que bueno, en este caso, Rodri, me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de... Porque estamos hablando de ustedes que tienen 10 meses y ya muchas personas ya conocen el sabor de ustedes. O sea, ya, claro. Ya está, hasta conocen, sí, Raquel, esto lo hizo Marcel, o no, no sé. Pero, ¿cómo ustedes vienen y unen? Bueno, funcionan todo esto. Tenemos un restaurante con una trayectoria más larga, mucho más larga, y este concepto de pop-up que... realmente es nuevo aquí en el país. Claro, mira, de eso consiste parte del proyecto de Fusión, de poder unir diferentes chefs, en este caso, y restaurantes con trayectoria
de muchos años. Tenemos, por ejemplo, el Café Don Pedro, que nos va a acompañar, el restaurante más antiguo de El Salvador. Tiene 60 años de estar operando y ofreciéndole pues, su comida a diferentes salvadoreños. También tenemos restaurantes de trayectoria como Faisca do Brasil, que tienen bastantes años de estar aquí en El Salvador, Puerto Mariscos, Santa Burguesa, entre otros diferentes tipos de restaurantes. Pero también le abrimos las puertas a restaurantes como el de Marcela y Raquel para que puedan fusionarse, aprender de Kamakura y Kamakura aprender de ellos. Y así es como llegar a un acuerdo y los mejores ingredientes que caracteriza cada una de las cocinas para ofrecer ese plato completamente único. Mira, eso. Por supuesto, de acompañado de la trilogía de cerveza suprema. Por supuesto, que bueno, obviamente todo el mundo le da seguimiento también a esto y sabe que hay muchísimos beneficios atrás de esto porque no va a andar sediento, así que tranquilos. Y me gustó la palabra que Rodrigo utilizó y es llegar a ese acuerdo. ¿Cómo se llega a un acuerdo con otros chefs de un solo plato? Mira, en esta ocasión... experiencia de poder unir... Bueno, ustedes ya son dos, ya saben cómo trabajan en equipo. Me imagino que uno le hace otra mirada a la otra y es como... está feo. No, fíjate que está como medio raro. No, mejor cambiamos el inglés. Pero otro que se venga a sumar a esto es como más difícil. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues ha habido siempre un montón de respeto, los admiramos muchísimo y pues ellos también a nosotros. Entonces se ha manejado un ambiente bastante sano dentro de cocina y eso sí, agradecemos un montón a Leo de Kamakura que nos dejó a nosotras como solo opinar y que fue una conversación bien fluida. Y trajimos dos propuestas. Uno era un ceviche con una salsa de maracuyá y tenía como 7 diferentes mariscos. Cuando lo propusimos, también los costos incrementaban muchísimo y ya nos decían a nosotros que quizás tomáramos la otra opción que era más, como más amigable para pues, un evento gastronómico de ese tamaño. Y estaba más rico. Estaba delicioso. Son 12 diferentes platos que van a estar el próximo fin de semana con suprema dorada, roja y negra. También es una experiencia gastronómica única en el país donde juntas 24 diferentes tipos de restaurantes, cocinas, ingredientes en un solo lugar. Entonces, los invitamos a todos a que no se pierdan el Festival Función Suprema. Va a ser en Salamanca el próximo viernes 28, sábado 29 y domingo 1 de marzo. También por primera ocasión vamos a fusionar lo que es música. Este es el comercial que se realizó con el lanzamiento de la campaña de Son Sonidos Elaborados en la Cocina prácticamente, ¿verdad? Que con una técnica de producción se logran captar bien y dar a conocer pues, esos sonidos que pasan todos los días en las cocinas, en los restaurantes, en tu casa, pero que en esta ocasión estaremos ofreciéndole este festival gastronómico Función Suprema a todos los consumidores que quieran visitarnos. Y te mencionaba que por primera vez vamos a fusionar bandas o talento nacional. Entonces, para lograr sonidos completamente nuevos, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que no se lo pierdan. Ahí está, no solamente en comida, sino que también en música. Realmente es una experiencia diferente que usted puede disfrutar este 28 y 29 de febrero. Cierre, por favor, señora, señor, amigos, de una manera diferente este mes del amor. Porque el amor también entra... Por la boca. La boca. Como dicen por ahí, barriga llena, corazón contento. Así que por favor cierre este mes de esta manera. Y si usted quiere conocer un poquito más, no solamente acerca de Función, sino que también de Rama, lo puede hacer a través de las redes sociales. Y también recuerde de que este 28 y 29 de febrero usted va a poder disfrutar de buena música, buena comida, entre amigos, pasarla bien y sobre todo suprema. ¿No es así? Claro, los invitamos a que no se lo pierdan. Como tú decías, cualquier duda o consulta en Cerveza Suprema SB, redes sociales, escribinos y con gusto contestamos cualquier duda al respecto. Y los esperamos el próximo 28, 29 y 1 de marzo. Chivísimo, chivísimo. Gracias, Rodri, Marce, Raquel. Les deseamos lo mejor con todo mi corazón. Les deseamos lo mejor. Y que, bueno, Ani, 28 y 29, ahí vete sorbete. Si nos vamos. De verdad. Hay unas fans que han venido a dejarte un regalo. Bienvenidas, se dieron cuenta que te casabas mía mañana y ellas no jugaron ni el Teletón, yo la estuve viendo ahí en Teletón. Un segundo, ¿cómo está? Señora hermosa, gracias por favor. Aquí, siéntense, por favor. Bienvenidas a su casa. Me encanta. Mira qué lindo. Yo te dije, por favor, a este lado, señora hermosa.
Ani Banani. Y es que, ¿sabes qué? Te han traído un regalo. Y menos mal que no te gustaban las sorpresas. ¿Sabes? Me encantan las sorpresas. Pero cuando me dije, Georgina, si le gusta, si le gusta, yo dije, híjole, a saber qué me van a hacer. A saber si me van a tirar huevo, harina, mantequilla, yo no sé. Y de repente... No, hay algo especial. Veamos acá. Y yo dije... especial de parte de mi hija y de parte nuestra, que te habíamos ofrecido una sorpresa hecho con mucho cariño. ¡Ay, qué lindo! Y queremos que lo veas. ¡Por favor! Gracias. Gracias por tomarse el tiempo también de venir. Sí, de hacerlo. Estábamos pendientes, no sabíamos que íbamos a salir en el aire. Pero bien chula que vinieron los tres. ¡Ay, tan linda! Mira, que hace muere la pena, mira. ¡Ay, no! Y yo voy a llorar, te lo juro, ya. Vean. ¡Ay, no, pero yo quiero grabar esto! Las emociones ya están... a flor de piel. Las emociones están a flor de piel. Ajá, sí, están a flor de piel. Precisamente lo quisimos traer este día porque como sé que es un día especial para ti, nos hemos tomado desde el día de la Teletón que te vimos, nos hemos tomado toda la dedicación y todo el tiempo posible para hacértelo lo mejor que pudimos. ¡Qué linda! Veamos. Miren, de verdad que... Bueno, nosotros nos conocimos, ¿verdad? En Teletón tuvimos la oportunidad de estar junto a ustedes. Y bueno, de verdad que cada detalle es tan importante y uno dice, es increíble cómo yo no destruyo los regalos. Nuestro corazón, lo que... ¡Este hombre, abrilo! Señor Gina ya lo hubiera destruido, pero... ¡Wow! Veamos... Yo como que soy la mamá que siempre anda con la cámara, vea. Quiero ver a la niña. Ay, mira lo que dice. Nuestra boda, Ricardo y Ana Yancy. Si me dieran a elegir entre mi mundo y tú, elegiría mi mundo porque mi mundo eres tú. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué emoción! Y miren. Y hay una dedicatoria también. Ajá, con mucho cariño, Dios le bendiga a Carmen. Y Carmen... María. Y la fecha. Qué bonito. No lloren porque yo lloré. Qué lindo. No, sí. Para que no estoy llorando. Porque yo lloré. Y amiga, es como, te pone bien sensible. O sea, sí, las emociones ya están. Sí, yo sé. Ya, yo creo que fue mala idea venir a trabajar un día antes, fíjate. Porque... Nosotros estábamos pendientes y ya vinieron, no, pero gracias a Dios que quizás pues nosotros te lo íbamos a dejar ahí con la señorita, ¿verdad? Pero nos dijeron que pasáramos, así que es un honor y un gusto estar con ustedes acá. No, es un placer, de verdad que es un privilegio para nosotros poder conocerlas. Cada detalle es tan importante, hermoso. No solamente en esa fecha, sino que también sabemos de que ustedes son parte de la familia de Teletón, por lo tanto son familia de nosotros. Muchas gracias. Al llegar, al apoyar, al consentirnos con detalles que realmente estamos felices. Y miren, aquí no se hacen anuncios ni nada, pero le vamos a tomar una foto y vamos a seguir la página de la casa. María, porque fíjense que a usted también la puede encontrar y contactar, ¿verdad? ¿A dónde la contactamos? Contémosle a la gente. Así es. Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento que se llama Carmen's. Nos pueden seguir, ¿a dónde? Allá. Bueno, nos pueden seguir en Carmen's Tarjetas y Más, que es el área que mi mami trabaja, el emprendimiento de ella. Y mi emprendimiento, yo solamente hago trabajo en lana. Yo hago todo lo que son vinchas, bufandas, gorros, etcétera. De hecho, estoy a la orden por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Está linda. Gracias. Y bueno, nuestros teléfonos, no sé si nos están viendo. ¿Sí? ¿Sí? El 7082-3047, que es el de mi mami. Y el 7957-6372, es de parte mía. Perfecto, de verdad que queremos agradecerles. Yo también les quiero agradecer muchísimo por tomarse el tiempo de realizarlo. Yo sé que esto no es fácil, lleva bastante tiempo porque es con detalle, poquito a poquito. Mira qué hermoso. Y no duden que aquí voy a plasmar todos los recuerdos. Así es. Precisamente lo hemos. ¿Mi madrina? Sí. Georgina va a ser la primera aquí. Imagínate, está.
Esto está hermoso, miren todos los detalles que llevan. Esto es increíble. De verdad, mil gracias. Les agradezco mucho por tomarse el tiempo, por el cariño también. Así ustedes es. Son espectacular. Gracias. De velos, Andy. De velos, es cierto. Estábamos haciendo el empaque. Nuestra luna de miel. Oh. Y la tarjeta de invitación. ¿Te quedó que alguna? Esto es bien importante, ¿verdad? Sí, así es. Dejarla de recuerdo. Dejarla de recuerdo, ya ves. Son cositas que a uno se le van. Con mucho cariño para no tenía, ¿verdad? No tengo, ¿no? No tenía. Bueno, no. De hecho, estamos a la orden. Sí. Y ahí está. Y ahí también los invitados. Hermoso. Muchísimas gracias. Nuestra boda. Mira. Lo máximo. Queremos agradecer de verdad. La felicidad es compartida. De eso se trata. Y aquí en Hora de Salvador nos sentimos felices por cada detalle que Dios nos da a través de las personas y los televidentes son eso para nosotros, para toda la familia de El Salvador, para Henry, para Nayansi, para producción. También ver a alguien que se te acerca y que con amor y esfuerzo ha realizado algo. Así es. No hay detalle ni chiquito ni grande, realmente simplemente es el detalle, así que muchas gracias. Y no nos perdemos, Hora de Salvador. Sí, lo vemos todos los días, es un grupo muy excelente. Muchas gracias. Más que gracias. Todo cuando es hecho con amor, pues el empeño y el esvelo vale la pena. Me encanta, todo con amor. Qué linda manera de cerrar viernes. Ay, y mientras la Ana termina de llorar y le vuelvo a pegar las pestañas postizas, nos vamos a la pausa y regreso. No llores. Gas, premia tu lealtad regalándote Z puntos. Así es, porque por cada compra de tu cilindro que puedes canjear por increíbles productos, afiliarte es súper fácil. Solo debes llamar al call center de Z Gas 2206-7000 y registrarte si realizas tu pedido a domicilio y tu Z puntos se acumulan de inmediato. Así, por ejemplo, si visitas un centro express autorizado, puedes reportar tu compra al instante con tu distribuidor para acumular tus Z puntos. Recuerda que recibes un punto por cada libra, es decir, si tu cilindro es de 25 libras, acumulas 25 Z puntos. Y cuando hayas acumulado los suficientes, puedes visitar cualquiera de los centros de canjes ubicados en Santa Tecla, Ilopango, Unicentro, Soyapango y Troncal del Norte. Así que si necesitas buscar mayor información, lo puedes hacer a través de la fanpage Z Premia El Salvador. Y recuerda que Z Gas premia tu lealtad y vas a poder disfrutar de estos increíbles productos como tazas, estos basureros, maletas, sartenes, ollas, organizadores de tenedores, cuchillos, diferentes implementos para la cocina, realmente para el hogar en general, ganchos de ropa. Bueno, estamos viendo el basurero, que tan útil y práctico, realmente a mí me fascinó, pero hay miles de productos para que usted pueda ser parte de esta familia de ZGas y los Z puntos. Recuerda que ZGas premia tu lealtad. Vamos a una pausa y regresamos con más de Hola El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con Hola El Salvador. Hola El Salvador. Tiempo con Hola El Salvador. Hola El Salvador. Va con vos. Hola. Y después de hacernos sentir como en casa, Plaza Mundo ahora nos dice, nos alegra verte después del trabajo, después del colegio, cuando tenés día libre. Siempre en Plaza Mundo hay mucho que hacer. Por eso siempre hay más de alguna razón para ir. Siéntete bienvenido en Plaza Mundo, porque ya sea que esté soleado o nublado, ya les dije, lloviendo, en toda ocasión, relampagueando, usted ya se sienta mal, triste, eso como sea, es el lugar perfecto para pasarla bien. Siempre, ya sea en familia o con amigos. Plaza Mundo, les alegra verte. Así que llega a disfrutar, a pasarla bonito junto a tu familia. Y bueno, Ani Banani, se ha llegado el día con las Carmens. Carmens, muchas gracias. Queremos agradecerle. Las Carmens han traído un regalo de novia. Eso me pone más nervioso todavía. A la novia, tal cual. Y bueno, de parte de toda producción, queremos felicitarte de esta manera. La foto con el señor esposo, ahí está. El día de mañana Nayansi Clavel se casa en su boda religiosa. Sí,
ya en la parte civil, ya. Imagínate. Ya eres señora de. Pero ahí está con el Bu, con Ricardo. Ani, te deseamos lo mejor de parte de toda la familia de el ya chequeé el productor, fíjate. Esas fotos de novia. De mi cuenta, de la cuenta de él. Bien estalqueada la niña. Sí, la tengo. Me tienen bien en la mira, ya me di cuenta. Qué guapo, ¿verdad? No sé cómo voy a hacer mañana. Ay, no. Me estoy conteniendo. Hoy en la mañana estábamos en camerino con Georgina y fue como, Georgina, fue como, ya no soporto, estoy emocionada. Y uno, necesito ya no ver la boda. Ya vamos nosotros al aire, no podemos llorar. Y ya sabes que algo lindo que me contaba Carmen hija, me decía, ustedes tienen un segmento de los 12 sueños, que normalmente nosotros lo hacemos en diciembre, ustedes saben. Y el sueño de ella era venir aquí y conocernos a los tres. Bueno, a ti ya te conocía, también a Henry, pero quería compartir con nosotros su con arte. Los tres juntos. Así que, Carmen María, vos puedes venir cuando tú quieras. Solo avisanos y te confirmamos que estemos los tres, ¿verdad? Para que estés con nosotros todo el programa. Caete. Créanme que para mí es un orgullo estar acá. Tengo bastante tiempo de estar trabajando junto con mi mamá en esta área de la tarjetería, como se pudieron dar cuenta. Y pues... hasta la bolsa. Qué orgullo haber compartido parte de nuestro trabajo con personas tan importantes. Una de ellas lo eres tú. Gracias. Así que, pues, les agradezco que nos hayan dado parte de este tiempo para ustedes y para ti. Muchas bendiciones. Créeme que tenemos mucho cariño para ti. Para Gigi también. Para Gigi también. Pero... No me pongo celosa. No hay palabras. No hay palabras, me siento muy orgullosa de estar compartiendo aquí con ustedes. Ay, gracias. Felicidades de verdad por ese talento. Y Ani, de parte de toda la familia de la producción de Hola El Salvador, te deseamos lo mejor. Mañana que estén pendientes, no vamos a poner historia de Hola El Salvador. Creo que la community manager no va a ir. Entonces, no creo que haya, pero sí en las personales. Así que te deseamos lo mejor. Va a ser un día increíble, estamos a horas. Les quiero contar que Ana Yancy, después de hacer una promo por culpa de Frodo, pero va a ir a traer a unas amigas que vienen de los Estados Unidos para poder compartir este momento tan especial. Gracias, en realidad yo no tengo palabras para ustedes, lo que se tomaron el tiempo en realizar esto, cada detalle, cada cosita que lleva, yo sé que lleva muchísimo tiempo y les agradezco todo el esfuerzo, el cariño que nos tienen, no solamente a cada uno de nosotros, sino que al programa también, así que se los agradezco. Y producción, gracias también, gracias por estorquearme, por ver todo esto. Hola, Eduardo, gracias. Nos vemos hasta después de la luna de miel.